Muy buen día a todos. Es un gran gusto iniciar las actividades de la primera mesa del segundo día del Seminario Internacional Afroamérica, Pensar desde otras experiencias, que hemos organizado de manera conjunta entre el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM y el Museo Nacional de las Culturas del Mundo del INAH. Mi colega, el doctor Marco Antonio Pérez Jiménez, coorganizador del evento, y yo les damos la bienvenida a la mesa Representaciones Sociales e Identitarias Nikkei, Experiencias en México y Perú. Les recordamos que la sesión del día de hoy está siendo transmitida por el canal de YouTube del Museo y la cuenta oficial de Facebook de ambas instituciones. Hoy tengo el gusto de presentar a cuatro colegas, pero también amigos, cuyas perspectivas, formas y lugares de enunciación permiten introducirnos hacia la diversidad de experiencias y formas de autoescripción individuales y colectivas, locales, nacionales y transnacionales de latinoamericanos de origen japonés o Nikkei. Sin más preámbulo, presento a nuestro primer participante, Yoshio Cruz Nakamura. Yoshio es licenciado en Pedagogía por la Escuela de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas, maestro y doctor en Ciencias Sociales y Humanísticas por el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, CESMECA, y postdoctorante del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, CIMSUR, UNAM. Fue co-coordinador del libro Niñez y Juventud Migrante en la Frontera Sur de México, publicado en 2019 por la Universidad Autónoma de Chiapas, y su tesis de doctorado titulada Más allá del mar, la comunidad Nikkei de México, casos Soconusco, Chiapas y Ciudad de México, presentada en 2020, puede descargarse desde el repositorio bibliográfico del CESMECA. A su vez, me gustaría comentarles que su investigación de tesis sirvió para elaborar un video conmemorativo por los 125 años de inicio de las migraciones japonesas a México, enfocado en el caso del Soconusco, y que próximamente podrán disfrutar desde la página oficial de Facebook del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. El día de hoy, Yoshio nos presenta el trabajo La construcción de la identidad Nikkei en el Soconusco, Chiapas. Yoshio, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Dail. Saludos a todas y todas. Agradezco ampliamente la invitación a Dail Melgar Tizoc y a Marco Antonio Pérez Jiménez por este espacio. Sin duda alguna, hablar sobre la idea de las representaciones sociales identitarias de los Nikkei, experiencias en México, en Perú, yo creo que nos remite también a contextualizar un poco la historia, ¿verdad?, del tema que a mí me acontece. Voy a compartir la pantalla para que me informes de ahí si se aprecia. Adelante, Yoshi. ¿Ya se ve la pantalla? No, todavía no, pero córrela, por favor. ¿Yoshio? Sí, estoy compartiendo mi pantalla. Todavía no se ve nada. Creo que ahí ya se ve. Sí, ya. Perfecto. Gracias. Muchas gracias, Dail. Bueno, el tema que dispuse para esta charla es un poco sobre la construcción de la identidad Nikkei, caso Soconusco, Chiapas, México, que es de la cual yo me dediqué a estudiar la maestría y el doctorado, y un poco sobre, desde la historia, digamos, el pasado presente de esta comunidad y esta identidad bastante local, que es la Nikkeidad en Tapachula, Chiapas, en Soconusco, ¿no? Para ello, nada más voy a contextualizar esta situación de previo a la migración, el contexto México-Japón. Sabemos todos que hay una etapa de transición en Japón, ¿verdad? Del periodo Tokugawa a la renovación Meiji. Y en esta transición hay procesos también de cambios que tienen que ver con una política de aislamiento y luego una política de apertura. Y en esta transformación o en estos cambios, pues también se van dando nuevos proyectos articuladores, como lo es un proyecto de modernización y transformación en la estructura política feudal de Japón, ¿no? Esto con la idea también de fortalecer estos
marcos, ¿no?, internacionales. En el caso de México, Makoto Toda nos ha hablado también a profundidad sobre cuál era el contexto, digamos, sociocultural y político también de nuestro país. En este caso era la idea de, se hablaba de la exportación de metales como el oro y la plata, pero también estaba la situación de el criterio de la economía de Japón, ¿no? Una economía un poco golpeada por la cuestión del aislamiento, el aislamiento social y el aislamiento nacional, pero también frente a ello la posibilidad de crecimiento y de las relaciones entre México y Japón, ¿no? Así como nos señala Salazar Anaya, en algún momento decía de que convertir a México en la situación de México, como lo sabemos por Porfirio Díaz, en una nación de migrantes contribuiría, según él, a consolidar el proyecto de modernización de corte liberal emprendido por Porfirio Díaz, ¿no? Este contexto, digamos, político es el que va sentando las bases de estas relaciones internacionales entre México y Japón. De ello, entonces, comienza un proceso de acuerdos internacionales después de la visita de Covarrubias, de este astrónomo, y que hace un comentario a favor del proyecto político japonés, y comienzan a estudiarse las tierras de norte a sur en el país, ¿no? Y a partir de esta idea, como comienza también a delinearse una política de colonización, que más adelante, como se expone en este apartado como Phil Batalla, entonces cambia la política internacional de Japón, ¿verdad? Por lo tanto, el guerrero japonés, en cita de Bonfil Batalla, dice, dejó de usar la vestimenta de samurái, espada katana, y se cortó el pelo peinado de manera de chongo. Así también el pueblo dejó de usar el kimono, las guetas, con lo que vistió y calzó y se peinó a la manera occidental. Asimismo, el nuevo estado japonés terminó con la distinción de clase en la que todos se convirtieron en ciudadanos. Es este contexto, digamos, internacional, de manera muy sucinta, para que podamos ir acortando algunos elementos. Pero el contexto de llegada, aquí presento dos mapas de Juan Pedro Viqueira, que para mí son muy ilustrativos en el sentido de ver dos cosas. Por ejemplo, uno, vemos el contexto previo a la llegada de los japoneses, densidad de la población en el Soconusco, 1880, ¿ya? Y el contexto de la dinámica del estado de Chiapas para 1930. ¿Qué es lo que quiero situar con esto? Previo a estas relaciones, recordarán ustedes que aquí en el Soconusco, las relaciones de colonización fueron para alemanes, italianos, japoneses, chinos e ingleses. En este sentido, el boom también de lo que significaban las ventas de madera, el cacao, el café en la región, se hizo tan popular que llamó también a nuevas colonias migratorias para seguir asentándose en las tierras, ¿no? Otro punto a favor fue la habilitación del puerto de San Benito. En este sentido, la habilitación del puerto de San Benito, que nos queda en esta franja fronteriza, el Soconusco, como lo recuerda Viqueira, estaba comunicado con los mercados norteamericanos de San Francisco, Nueva Orleans, New York, y con los mercados europeos como Hamburgo, Bremen y Rotterdam. Es decir, que este era el espacio, la entrada y la salida también de las conexiones y de transportar estas maderas preciosas, estas maderas finas que en la región se dan mucho, ¿no? Bueno, en este sentido, una vez acordado, llevado el acuerdo de la colonización, pues zarpa del puerto de Yokohama, como se puede ver en esta fotografía, el puerto de Yokohama, en el 2014 tomé esa fotografía, pero de este puerto zarpa entonces este grupo de inmigrantes que se aventura, ¿no?, en este navío inglés Garrich por 47 días. A partir de entonces, lo que se describe, lo que se narra en la memoria colectiva de los Nikkei, coincide también con esta cita que Esponda recupera de Okura, en la que nos dice cómo fue que llegaron, ¿no? Llegó un grupo de rarísimo aspecto que asombró a los nativos. Unos traían guarachi, una especie de sandalias de paja y caitán, una especie de polainas para proteger las piernas de los viajantes, su gegasa, sombrero de paja, otros pantalones con obi, una faja para la cintura, otros en traje sastre, pero con guarachi. Aparte de esto, unos traían enormes barriles de miso, pastas de frijol, de soya para sopa, y otros desembarcaron con lanzas en la mano. En algún momento, esta idea, esta narración
que se tiene y que es también parte de la memoria colectiva de los Nikkei y que lo recupero más adelante, es como una idea que quedó como suelta, ¿verdad? En algún momento se evoca la figura de los samuráis de México y específicamente con esta colonia, y pareciera que la descripción habla un poquito sobre esta cuestión que sigue todavía en discusión, si eran, traían, portaban estos, digamos, estas características con las que se describen, ¿no? Parte de esto, mientras estoy viendo el contexto, digamos, ya de la llegada que se presentan en Puerto Madero, también está un contexto, digamos, política nacional que describe a través de la prensa, como se puede ver aquí en el periódico El Observador, en 1898, obviamente Tuxtla Gutiérrez, se publica sobre la presencia de los japoneses y se habla que más colonias japonesas serán reforzadas con el tiempo, ¿no? Y que obviamente la presencia de estas colonias japonesas han tenido un esplendor en la región. Y bueno, este es el discurso que está pasando una vez que llegan los japoneses, llegan del puerto de San Benito, caminan a la ciudad de Tapachula, Chiapas, descansan aquí un día y a partir de este día caminan 3 días a la ciudad de Escuintla, en la que reclaman el terreno de 65 mil hectáreas, que era el pacto de colonización, ¿no? A partir de ahí se van estableciendo y en este proceso de establecimiento es lo que se está describiendo en la prensa internacional, en la prensa nacional, sobre este acontecimiento. Cierto es que una vez que se establecen los japoneses en el periodo de 1897, que es su establecimiento, y en el desarrollo de sus procesos también de establecerse, de crear también sus asociaciones, van creando ciertas cooperativas que no solo les van a permitir a ellos mantener estos mecanismos que se definen como mecanismos de identidad, ¿no?, sino que le va a permitir la permanencia y la continuidad de ciertos rasgos significativos de la cultura que van a cobrar sentidos con sus familias. Dentro de las descripciones que se hablan de estas asociaciones, pues cobraron importancia estas asociaciones que es la Sociedad Cooperativa Nichiboku Kyoyo Gaisha, la cual estos colonos, el Nomoto, van fortaleciendo y la van diversificando. Con el tiempo, obviamente, van creando también y van agregando a lo que tienen que hacer sus esposas y lo que vendrán siendo sus hijos e hijas, ¿no? Cierto es que en este periodo de 1897, en la llegada de la colonia Nomoto, los primeros 35 migrantes japoneses, hay una fractura. Hay fracturas, el calor que es aquí en Tapachula llega a los 40 grados, 45 grados, es un húmedo, es un calor muy húmedo, que en algún momento también en las zonas hay mucha vegetación, hay muchos mosquitos, pues a ellos les ataca la fiebre, la malaria, hay enfermedades por los mosquitos. También la situación del contexto es un poquito compleja para ellos, lo que hace que en poco tiempo algunos de estos inmigrantes japoneses o se muevan al centro del país o se muevan al norte del país y algunos prefieren regresar. Otros deciden quedarse. Este suceso de la permanencia de los inmigrantes japoneses, en su mayoría 13 inmigrantes japoneses que se quedan entre Escuintla y Acacoyagua, hace entonces que la encomienda del vizconde Takeaki Nomoto se ponga, es decir, en duda. A partir de entonces, vizconde Takeaki Nomoto renuncia al cargo que tenía, sobre todo en esta idea de la migración de la colonia Nomoto, y es Fujino el que retoma esta propuesta. Así entonces, hay una nueva oleada de inmigrantes que se llama los inmigrantes de Fujino. Estos inmigrantes de Fujino vienen y se establecen con los inmigrantes primeros de la colonia de Nomoto y a partir de entonces van creando lo que nosotros conocemos ya como la comunidad japonesa, ¿no?, en la región. Es decir, se van conformando de dos procesos, uno de fractura, hay una reconfiguración y en esta reconfiguración se vuelve a mantener vivo el proyecto de conectar, digamos, la idea de la siembra del cafeto en esta región, pero esta región está a niveles bajo el mar, por lo tanto, la siembra del cafeto era muy complicada.
Lo cierto es que para 1916 los japoneses ya contaban con dos fincas, una hortaliza, un molino, dos tiendas, botica, nevería, relojerías y una empresa eléctrica en Escuintla, Tapachula, Huixla, Tonalá y Tuxtlachico, como lo señala Bonfil Batalla. En el fondo de la pantalla ustedes pueden ver estas fotografías que encontré en archivos de lo que eran las empresas, de los que eran los negocios, ya sea en Escuintla, en Tapachula, en Acacoyagua o en Mapastepec, y son las que acompañan a esta plantilla que es la que me está permitiendo exponer, ¿no? Cierto es entonces que a partir de sus asociaciones van creando también comercios que le van permitiendo mantener esta dinámica económica y seguir la permanencia en la región Soconusco, ¿no? Estas fotografías son del Museo de Yokohama, y a partir de estas fotografías es que hemos podido como tener como estos referentes de cómo pudo haber sido. Sabemos bien que son fotografías que ilustran en su mayoría los viajes que se hicieron hacia Perú, hacia Brasil, pero de alguna otra forma también coinciden con estos barriles de miso, con las formas y los procesos que se pudo haber llevado el de la colonia Nomoto. Aquí aparece la fotografía de la colonia Nomoto, los 35 migrantes japoneses, en una conmemoración del aniversario del emperador. Después de este establecimiento, hay otro mecanismo bastante importante que tiene que ver con la idea de establecerse y llamar lo que se denomina como Yobiyose, y en algún momento María Elena Otamishima también la enumera como una parte de estas siete migraciones. Es decir, que aquellos que ya están establecidos, pues mandan por su esposa, por su compañera, y se van estableciendo en la región Soconusco, ¿no? De esto también recuperamos entrevistas, recuperé historias que están en la tesis también, ¿verdad? Y de alguna otra forma nos van explicando cómo fueron estos procesos de los llamados, pero también hubieron japoneses de esta misma colonia que se casaron con las mujeres locales de Escuintla, de Acacoyagua o de Mapastepec, como lo presentaré más adelante. Así entonces, otro gran, digamos, mecanismo de esta identidad, independientemente de lo que tiene que ver las asociaciones, la familia. La familia juega un papel bastante importante, pues es a partir de la familia que se va diversificando el sentido también de la identidad México-japonesa, pero se va fortaleciendo a través de estas cuestiones, los cantos, las historias, los cuentos, ciertas narrativas que ellos hablan a sus descendientes. En este caso serían a los Issei, ¿no? A partir de entonces, estas fotografías que presento, pues son de ellos, digamos, de los Issei, que me compartieron en algún momento sus memorias, sus archivos, me abrieron el espacio para contarme sobre sus vidas, cómo fue, cómo vivieron, cómo se establecieron los japoneses y qué narraban, qué juegos conocían. Y de alguna otra forma, hay una evocación también desde el pasado que se va reivindicando con esta segunda generación, pero hay un proceso también que se detiene en esta idea de la identidad y lo diré más adelante. En el caso de la colonia Nomoto, estas fotografías de alguna otra forma nos van diciendo, nos van recordando cómo fue este establecimiento, cómo fue esta inclusión también con la sociedad local, ¿no? Y el recibimiento también, porque de alguna otra forma nos preguntamos en la idea de la llegada, pero tampoco o hablamos mucho sobre el recibimiento, ¿no? Cierto es que la idea de la presencia de los japoneses tuvo mucha importancia en el Soconusco, ha tenido mucha importancia, mucho reconocimiento de los locatarios. De alguna otra forma, pues hablaban hacia ellos, que gracias a ellos tuvieron molino de arroz, hidroeléctricas, se construyeron puentes, ayudaron también en la creación de nuevas hortalizas. De alguna otra forma, los japoneses se relacionaron de una manera muy, muy apegada con la colonia o las comunidades a las que llegaban, en este caso los pueblos, ¿verdad? Los pueblos del Soconusco. Estas fotografías son de alguna otra forma, estas fotografías familiares que nos hablan también un poco sobre la fauna de la región. Cómo se puede ver en esta fotografía que me la compartió doña Takemura, y podemos ver de cómo era el contexto también. A partir de lo narrado, tenemos una fotografía que nos permite como ir ilustrando estos paisajes, además de que también está el botánico Eiji Matsuda, un botánico que no solo tuvo mucha presencia en Perú o en Brasil, sino que también en la región Soconusco,
Muestra de ello también es el Jardín Botánico, ¿verdad?, que está en su memoria. Y lo cierto es los grandes descubrimientos que hizo en esta región. Esta fotografía fue rescatada en un templo cristiano de ahí de Acacoyagua, y por ahí el pastor me cedió esa fotografía que nos sirve hoy para presentarla para ustedes, ¿no? En esta idea del pasado presente, que es con lo que yo quería comenzar, tenemos entonces situado este panorama histórico que queda aquí, ¿no?, con el recuerdo de los pioneros, pero también hay una reivindicación de esa memoria a partir de quienes, de los Nikkei, de los que vendremos, tendremos que denominarlos como Nikkei, en una representación también de relación y de sentimiento. A partir de este proceso, entonces, ¿qué es lo que aportaron la colonia japonesa? Vemos que independientemente de las asociaciones y comercios, crearon escuelas que eran para sus descendientes, pero también escuelas que eran para la misma comunidad. Estas escuelas fueron en su mayoría con la intención de seguir fomentando el idioma, ¿no?, de fortalecer también la cultura japonesa, la cultura cooperativa, en este caso de los padres. Ahí también un reconocimiento que es en esta región en donde se elabora el primer diccionario japonés-español, que se encuentra en el Colegio de México, y es a partir de estos procesos que hay un gran reconocimiento también hacia los inmigrantes japoneses. Por ejemplo, la figura del doctor Eiji Matsuda y la figura de Renji Ota que aparece en esta fotografía, si se logra ver acá, dice: a la memoria noble y generosa del doctor Ota, como testimonio de la gratitud de sus admiradores de Escuintla, Capetagua, Mapastepec, paz a sus restos. La figura del doctor Ota fue muy importante en la región. Era un médico veterinario y, haciendo uso de sus conocimientos de la veterinaria, comienza a curar a las personas locales. Pero es tanto su fama que se diversifica en la región y va ampliando a comunidades, a pueblos más distantes. De alguna otra forma, a la muerte del doctor Ota, ahí hasta en la memoria colectiva en el pueblo de Escuintla, este monumento está en el pueblo de Escuintla, que a su muerte su esposa no tenía cómo regresar a Japón. Y es que varios de sus pacientes decían: pues es que no nos quería cobrar, no nos cobraba, y aquí está una vaquita que era de él, acá hay un borrego que era de él, acá hay unas gallinas que eran de él. Y poco a poco la gente va donando lo que era de que en algún momento se le había ofrecido a Renji Ota y él había dicho que no merece, que no cobraría, ¿no? Y es a partir de esa venta de estos animalitos que la familia de Renji Ota puede volver a Japón. Esto también son datos que están dentro de esta misma colonia y que están interrelacionados también con la gente de Escuintla. En su mayoría ya las personas de 70, 80 años que les recuerdan con cariño, ¿no? Hay todo un proceso también. Si hablamos de esta idea de la migración japonesa en México y específicamente en el Soconusco, pues bueno, tenemos este mapa. Hay un mapa que nos permite visualizar cuáles eran las regiones que se fueron también diversificando con la presencia de los japoneses, y también este otro suceso que es el que yo quería entrar. Sin duda alguna, hablar sobre la identidad Nikkei a partir ahora sí de las experiencias y todo este proceso de resignificación, yo la ubico después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, previo a ello, los Issei y los Nisei, hay como un proceso de trabajo colaborativo, de crecimiento, pero es este como suceso catalizador que de alguna otra forma hace que se cuestionen entonces qué es lo que pasa, cómo estamos articulados o no estamos articulados, y el sentido también de las colonias. Ustedes sabrán también que están estas convenciones panamericanas, convenciones internacionales, pero de alguna otra forma de compartirles es decir, cómo también a partir de estas historias narradas desde México, desde el norte, el noroeste del país, en el centro del país o en el sur del país, había narrativas comunes, y era la política de concentración japonesa. Y a partir de esta política de concentración japonesa, algunos perdieron territorios, terrenos, casas, comercios,
Algunos tuvieron que moverse a ciudades, otros tuvieron que regresar, este en el caso de México, ¿verdad? Pero por el otro, habría que ver entonces el sentido también de fortaleza, de unión y de cohesión, que obviamente se va trabajando y es así como lo expresan de alguna otra forma varios interlocutores de las entrevistas que fui haciendo, ¿no? Yo considero que este proceso hace una persistencia, búsqueda de la identidad. Y en esta búsqueda de nombrarse, ¿cómo nos nombramos? Somos los NICE, están los encuentros NICE a nivel Perú, a nivel Brasil, digamos Panamericano. Están estos encuentros NICE, pero todavía no hay una categoría que pueda nombrar, digamos, a la familia en su totalidad, y es en esta búsqueda y de las creaciones y de los encuentros y de esta convención panamericana que comienza esta idea de la representación de los Nike, ¿no? El Nike como un componente formal, como se ha dicho, y el Kei como un componente cultural, es decir, aquello que remite a la historia, a lo que me identifica, a lo que me representa. Ahora vuelvo otra vez al caso del Soconusco con la Asociación Enomoto. Una vez que pasa estos procesos de transición, ¿cómo cobra sentido la idea del Nike en la región, ¿no? Sin duda alguna, en la transición del Issei al Issei hace de que el Issei, en este caso por las entrevistas que se habían hecho, los Issei se dedicaron simplemente a asumir el rol de trabajo. No les gustaba ir a las clases de idioma japonés, no les gustaba practicar el idioma japonés, además de que el suceso de concentración había generado también un mal, digamos, ambiente en esas circunstancias. Por ello, muchos de sus nombres de ellos eran castellanos, sobre todo lo que me platicaban en esta región, ¿no? Pero la representación o la importancia de retomar la identidad Nike surge a partir de los Ansei, es decir, la tercera generación es los que van empujando a partir de asociaciones como la Asociación México-Japonesa, JICA, Fundación Japón, entre otras, son las que le van permitiendo también establecer como más conexión, más vínculos sobre sus raíces, sobre la cultura de sus ancestros, y también viene un sentido de representación, es decir, nosotros tenemos esta identidad, ¿no? Y desde este sentido se van creando, viene la visita del príncipe Kishino. Yo tenía, recuerdo, 16, 17 años cuando llega el príncipe Kishino y conmemora esta asociación y esta Casa de la Cultura México-Japonesa con el único objetivo que era de compartir con todos los Nike, ¿verdad?, la cultura, el arte y también todo lo referente a Japón, pero no solo los Nike, también aquellas personas interesadas también en el aprendizaje de la cultura sobre Japón. Por eso era Cultura Asociación México-Japonesa, ¿no? Así también se establece la Asociación de Nomura en el caso de Akakoyagua, y bueno, hay todo un proceso también de empuje de estos sansei para que en el caso de esta región tenga entonces mayor impacto en la identidad, ¿no? Dentro de la idea del ser Nikkei o la identidad Nikkei, hay toda una discusión que creo que cada vez se va superando, ¿no? En esta idea de las experiencias Nikkei, muy atrás era una cuestión consanguínea que se superó ya en esos sentidos, y a partir de esto los jóvenes han ido empujando una idea de a partir de la globalización y de la identificación y de los reconocimientos, han ido entendiendo también y compartiendo que la Nikkeidad es compartida, y la coniquidad es también asumida con una herencia cultural de cercanía a Japón, independientemente que esté esta relación de sangre, ¿verdad? Y es como lo van compartiendo cada vez más los jóvenes, y de alguna otra forma el texto que aparece aquí a la izquierda es una de esas historias que se fueron compartiendo hace tiempo con los jóvenes y que hoy ya está más, digamos, reforzado. Sin duda alguna, aquí también en el Soconusco vemos que la presencia de los Nikkei es importante, es visible. Es decir, que a partir de que los Ansei se organizan, se articulan, también hay una proyección hacia afuera de esta comunidad
que habla también de sus convenciones, que habla también de sus encuentros, que habla también de sus relaciones con Japón y que habla también de sus relaciones locales, nacionales y transnacionales en este sentido. Es decir, que de manera local, los Nikkei también están conectados de manera transnacional e internacional. Recientemente, hace como 2 semanas, se acaba de firmar el acuerdo JICA y Tapachula para los proyectos también de Fortaleza, ¿no? Ya voy cerrando por los tiempos también. Ubico a este proyecto. Si hablo de las experiencias Nikkei aquí en el Soconusco, yo lo ubico de acuerdo con lo que Manuel Castell nos plantea como una identidad proyecto que se ha articulado a procesos históricos, territoriales y también culturales. Y este es un mapa que hice para decir si había que definir en algunas ciertas categorías la identidad Nikkei, yo lo ubico en 2 cosas, la idea de identidad y comunidad, que tiene formas que pertenece a una cultura, a una historia, a un arte, a un origen, pero también las otras formas de ser y pertenecer que se asumen a partir de las creencias, también a partir del gusto, y que se establecen prácticas transnacionales o en estas comunidades en red. Sin duda alguna también la religión y las instituciones que se van elaborando y asociaciones que se van generando también fortalecen de alguna otra forma estos mismos mecanismos de identidad que hoy en día podemos decir, estas son las experiencias que se comparten desde los Nikkei del Soconusco y la región, y es un proceso que tiene que ver con un corte histórico que es pasado, pero que también es presente. Bueno, era mi compartir, Dahil, Marco. Muchas gracias, Yoshio, por tan estupenda presentación. Solamente un poquito para resaltar algunas ideas de tu presentación, especialmente pensando en público que quizás no está tan familiarizado con estas historias. Yoshio nos ha presentado distintas ideas. Una de ellas tiene que ver con la manera en que las migraciones japonesas, no solamente al Soconusco, a México, a otras partes de América Latina, se trataron de flujos organizados, ¿no? Mediados, ¿no? Siempre con respaldo del Estado japonés, ¿no? Por otro lado, otro punto a resaltar es el proceso de feminización de estos flujos, ¿no? A través de las migraciones yobiyoshi, que por un lado permite romper o dinamizar un patrón que había sido de mestizaje o de alianzas con mujeres a nivel local, del cual la comunidad del Soconusco no solamente fue una de las primeras, sino también fue la primera que dio a mexicanos de origen japonés mestizos, ¿no? De ahí que tuvo una singularidad cultural, identitaria propia, ¿no? Otro aspecto también importante de lo mencionado por Yoshio tiene que ver con figuras dedicadas a la medicina, como el doctor Renji Ota, que entre las migraciones japonesas, bueno, estuvieron migraciones de personal médico, veterinario, parteros, ¿no? Que llenaron un vacío médico, especialmente en comunidades de provincia en la cual doctores mexicanos no se dirigían por el centralismo y por buscando mejores sueldos, ¿no? Entonces, muchos japoneses permitieron brindar esa atención médica, especialmente en comunidades del interior de México, ¿no? Y uno de ellos fue el doctor Renji Ota. También una de las particularidades que también comenta Yoshio es en las comunidades del Soconusco, la presencia japonesa es sumamente visible, ¿no? A diferencia de otros estados en que está un poco diluida o está muy concentrada en la propia dinámica comunitaria, ¿no? En el Soconusco es visible, todo el mundo conoce a la comunidad Nikkei, incluso está presente en el espacio público, ¿no? Hay calles que lo denotan, el centro de la Plaza de Kakoyawa es una plaza japonesa que remite y homenajea a estas migraciones pioneras, ¿no? Entonces, esa visibilidad y ese reconocimiento a la manera en que los japoneses influyeron en el desarrollo local es una singularidad muy específica del caso que nos presentó Yoshio y que permitirá seguir debatiendo en la ronda de preguntas. Pues muchas gracias, Yoshio. A continuación, pasamos con Kiyoko.
quien nos va a introducir a otra dinámica comunitaria, pero en este caso de la frontera norte, ¿no? Que también tiene sus propias particularidades. Kiyoko es licenciada, bueno, Kiyoko Nishikawa Aceves es licenciada en comunicación por la Universidad Iberoamericana en Tijuana, cuenta con un diplomado en técnicas de investigación sobre cultura, sociedad y comunicación por la misma universidad y un máster en procesos editoriales por la Universidad Abierta de Cataluña. Entre 1999 y 2009 fue técnico académico de investigación y docencia en la Universidad Autónoma de Baja California. Como tercera generación de japoneses, ha participado en la Asociación Japonesa de Ensenada, en la creación de la Escuela de Japonés en 2002, así como en la promoción de la cultura japonesa y la historia de la migración japonesa en Ensenada. Desde 1996, ha investigado la historia de la migración japonesa en Ensenada, para lo cual elaboró en 1998 un archivo oral y visual de la comunidad japonesa en Ensenada mediante una beca del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. En 2005, representó a México en el programa de Jóvenes Líderes Nikkei de Latinoamérica, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. El día de hoy, Kiyoko nos presenta el trabajo La comunidad japonesa y Nikkei de Ensenada en el siglo XXI, una identidad en transformación. Kiyoko, te cedo la palabra y en un momento proyectamos tu presentación. Muchas gracias. Y pues gracias a ti, Dail, por la invitación y a todas las personas que están haciendo posible este seminario. Pues una disculpa porque yo no pude manejar mi presentación desde aquí, ¿no? Pero espero que todo salga bien. ¿Ya se ve la presentación? Sí, solo que está en el formato no de presentación, sino de trabajo. Sí, ya, Carla. Tú me avisas para cambiar las diapositivas. Ok, sí, podemos empezar con la primera. De alguna manera voy a platicar un poco de lo que se acaba de decir en mi semblanza. Es la primera vez que voy a presentar algo desde aquí, desde lo que es el currículum, digamos, en este aspecto del trabajo que he desarrollado con la comunidad japonesa en Ensenada. En realidad, pues yo me he dedicado a otras cosas y este siempre ha sido un trabajo alterno, ¿no? Y que lo he tratado de hacer con todo gusto, pero con poco tiempo, ¿no? Bueno, quiero comentarles, no sé si se pueda poner la primera diapositiva, que creo que ahí hay algún problema, pero no se puede ver la primera. Ay, a ver. Uy, a ver. Tú habla mientras intentamos solucionar. No sé si tenga que ver que el formato es distinto de mi computadora, pero bueno. Ok, entonces, pues para este trabajo en el que me invitó Dail a presentar, empecé a preguntarme, y desde antes también, sobre quiénes somos la comunidad japonesa y Nikkei de Ensenada, cómo hemos cambiado en este siglo y qué retos tenemos, ¿no? Que es de lo que vamos a comentar el día de hoy. Pues quiero decirles que en el verano de 1996 fue la primera vez que empecé a plantearme esta pregunta, ¿quiénes éramos, no? ¿Quiénes somos? Todo esto tuvo que ver con precisamente una convención nacional Nikkei que se llevó a cabo en Tijuana, que es una ciudad muy cercana a la mía, y Ensenada, y una tía que vivía en Tijuana y otra tía que vivía aquí, hermanas de mi padre, fueron quienes me invitaron a participar con ellas en una presentación para esta convención Nikkei sobre quiénes éramos los Nikkei en Baja California. Mi tía de Tijuana iba a hablar sobre las familias en Tijuana, mi tía de Ensenada iba a hablar sobre pescadores porque ella estaba muy relacionada con la pesca. Y a mí me dijeron que, como yo estaba estudiando la carrera de comunicación, si tenía interés en presentar algo sobre las familias japonesas en Ensenada. Y bueno, quiero decirles,
pues no se va a ver, no sé si se va a ver la presentación, pero por lo pronto voy comentando que en ese tiempo, como todos, partí de mi experiencia, ¿no? De lo que yo como Nikkei, como Sansei, como tercera generación había vivido hasta ese momento. Yo tenía la experiencia o el conocimiento más bien que de manera oral se había transmitido en mi familia, era que los japoneses pues habían llegado para trabajar principalmente en la pesca, en el caso de mi abuelo como buzo de abulón, y que habían trabajado muy arduamente y después vino el tiempo de la guerra y tuvieron por orden del gobierno mexicano desplazarse hacia el centro del país en 1941-42 prácticamente, y pudieron regresar hasta 1946 llamados de nuevo para trabajar en Ensenada, como en la pesca. Sin embargo, al estar tratando de nuevo conocer más qué sucedía con el resto de las familias, pues mi primer informante fue mi padre, ¿no? Que era el que tenía yo más cerca. Y entonces empecé a platicar con él, a entrevistarlo, y así, pero también me puse a buscar en el directorio telefónico y a tratar de buscar medios para saber qué tantos éramos, quiénes éramos, ¿no? Yo conocía a algunos por medio de mi obacha, de mi abuelita, que era vecina, o más bien nosotros éramos vecinos de ella, y me había tocado ver con ella algunos amigos japoneses que ella visitaba o que la visitaban, algunas personas mayores. También nos había tocado en algún momento a todos los de mi generación participar en actividades de la Asociación Japonesa de Ensenada. Y bueno, claro, además teníamos dentro de la familia algunas costumbres de la comida, como el gohan a diario, comer tsukemono, tomar misoshiru, etcétera, ¿no? Y algo también que ha estado siempre presente en nuestra familia es la preparación del mochi al estilo tradicional en el fin del año, ¿no? En fin, estos aspectos, de alguna manera, puedo decir que en mi familia mantenían cierta cercanía con Japón, además de que teníamos una relación directa con familia, que eran había dos hermanos de mi papá que se habían quedado desde que nacieron en Japón y que nunca vinieron a México. Entonces, uno de mis tíos tuvo la oportunidad de viajar y venir a ver a su familia. Y por lo mismo, nosotros pues habíamos tenido también la oportunidad de ir a Japón en algunas ocasiones, ¿no? En nuestra adolescencia, principalmente. Pero bueno, gracias a esta primera plática que tenía que exponer en esa Convención Nacional Nikkei de Tijuana, es que empecé a interesarme en ver cómo el resto de la comunidad era, ¿no? Y qué hacíamos juntos. Por ejemplo, yo recordaba que habíamos asistido siempre a los paseos, le llamábamos o picnic de la Asociación Japonesa, que en realidad después entendí que era lo que se llamaba undokai en Japón, ¿no? Y que al tiempo también en la Asociación Japonesa de Ensenada le empezamos a llamar undokai, ¿no? También con esa primera charla en la Convención Nikkei, pude tener un panorama general de las distintas actividades a las que se dedicaron los japoneses en Ensenada, e incluso a identificar hasta ciertas zonas de la ciudad donde estaban ubicados. No se puede pasar la presentación, ¿verdad, ahí? No, no te escucho, pero bueno. Lástima, yo no la pude compartir, pero bueno. Ok, pues voy a continuar, discúlpenme. Ok, aquí está, esta es la familia de mi padre, la familia en México. Ahí aparece mi abuela, está abajo sentada a un lado de su hija menor y su hija mayor, de aquí de México. A los costados está mi padre, en el lado izquierdo de la pantalla, el más alto, y que era el mayor de los hombres, pero el segundo aquí en México, y el hombre, digamos, en medio, que era el de la derecha. ¿Ya no se ve? No sé. No te escucho de ahí, pero ok. Bueno, lo que se pueda ir viendo está bien. Voy a continuar entonces, ni modo.
Bueno, pues y empecé a identificar entonces, como les decía, ciertas zonas donde se habían ubicado los japoneses antes de la guerra, cuando empezaron a llegar y establecerse en Ensenada, pero también después de la guerra, después de la concentración. Era muy notorio, incluso donde yo vivo actualmente sigue siendo una de esas áreas, ¿no? Después de este primer intento de construir un panorama de la comunidad japonesa en Ensenada, me sentí también motivada a desarrollar mi tesis de licenciatura sobre la formación de las identidades culturales a través de la familia, y lo que quería ver era cómo en tres generaciones de inmigrantes japoneses se había dado una herencia cultural que iba más allá, que iba más allá de del mismo... las raíces de un país, sino era toda una serie de conocimientos sobre relacionados al mar que se fueron transformando de tener un bisabuelo y un abuelo buzo a tener a mi padre que trabajó en teniendo un barco atunero, aunque él era ingeniero civil, pero construyó barcos, y tener un tío también que se dedicó a la ciencia del mar, a la oceanología, y ahora después, y una tía que se dedicó a la venta de producto marino, y después su hijo que ahora tiene un restaurante que tiene que ver con productos marinos, ¿no? O sea, había toda una herencia, o ha habido una herencia cultural en ese sentido, ¿no? Un año después de eso, después de desarrollar la tesis, empecé también, como ya se comentó en la semblanza, curricular, que un archivo histórico de la comunidad japonesa, porque había una gran necesidad de tener información básica sobre quiénes éramos, ¿no? Yo empecé a darme cuenta que todo estaba nada más en la oralidad, ¿no? Y entonces en 1997 solicité esta beca del gobierno federal y tuve la oportunidad de hacer un archivo, de construir un archivo con entrevistas de, en este tiempo ya solo eran 5 Issei y 9 Nisei, ¿no? De hecho, eran 4 Issei de los del tiempo de antes de la guerra. Un Issei era llegado después, en los años 70, ¿no? Pero este archivo tenía la intención de que estas otras personas que eran Issei pudieran ser de diferentes tipos de migración, de diferentes tipos también de actividades de subsistencia, ¿no? Y el archivo también incluía la realización de un censo de las familias japonesas en Ensenada, con la idea de saber cuántas en ese momento había y cómo es que habían llegado a Ensenada. Aunque no logré registrar la totalidad de ellas, pude darme cuenta de que había más de 60 familias nucleares de las que se desprendían varias generaciones, incluso había una que ya tenía hasta 5 generaciones en ese momento, mientras que otras estábamos todavía en la tercera generación, ¿no? Y para este censo tuve el apoyo de la Asociación Japonesa y de algunas personas que incluso me ayudaron con sus propias familias a obtener la información o acercarse a nuevas familias que nunca habían tenido un acercamiento con la Asociación Japonesa. Con esto, pues, pude identificar, por ejemplo, que la variedad de familias que teníamos, que eso pues se da en todas las comunidades Nikkei, ¿no? Papá y mamá japoneses llegados desde Japón, casados desde Japón, papá japonés y mamá mexicana, o bueno, también el papá japonés y que trae a la esposa con la que se casa por compromiso a distancia, como ya se mencionó, por el sistema Yobiyose, y papá japonés, mamá japonesa, pero que se conocen en México, también eso se dio más en el tiempo de la concentración en el caso de los de Ensenada, mamá Nisei, que es hija de japonés nacida en México, de japoneses nacida, pero nacida en México y casada con japonés. Mamá y papá Nisei, es decir, ambos nacidos en México, cuyos hijos también son prácticamente japoneses, pero todos pues nacidos en México, ¿no? Debo decir que en los primeros años de estar buscando quiénes éramos la comunidad japonesa en Ensenada y cuál era nuestro origen, los únicos recursos para esos momentos que yo conocía o los que yo tenía había tenido acceso era el libro para todos emblemático, que es el de 7 migraciones japonesas en México de Marielena Ota Mishima,
Y también tuve la fortuna de que en San Diego, California, estaba un historiador, el maestro Donald Estes, quien había estado trabajando sobre la pesca en Baja California o sobre la pesca en California, pero que tenía mucha relación con la pesca en Baja California. Y entonces él prácticamente había dado la primera información sobre los pioneros y cómo fue que llegaron los pescadores a Baja California. Sin embargo, el cuestionamiento de quiénes éramos empezaba pues a tener respuestas, y con toda esta información recabada empecé a escribir y presentar algunos trabajos para una revista académica aquí en Baja California, de la Universidad Autónoma de Baja California, también en algunos foros locales, y fue así que empecé de todos modos a tener algunos datos que me quedaban sueltos, ¿no? Sobre todo como cuándo se establecieron por primera vez los japoneses, cuándo se formó la Asociación Japonesa en específico, no había nadie que recordara o que tuviera ese dato, ¿no? Por el censo yo tenía, por ejemplo, un dato de que había un médico o de estas personas que aparentemente se reconocían como médico, que su hijo más chico y su hijo mayor tenían registro de haber nacido en Ensenada en 1914 y 1918. Ese es el primer dato que tenemos más concreto de un japonés aquí, ¿no? Y desde también teníamos el dato de otro japonés que había venido como traductor de uno de los primeros japoneses de California que vino a pescar acá, que se trajo al señor Yohachiro Luis, se hacía llamar, Inoue, que había llegado primero a otros lugares de México. Y ese señor se estableció en 1918 acá, de acuerdo con Mariana Naota. También habíamos tenido el dato a través de los registros que había revisado la maestra Ota, de que japoneses también habían estado como agricultores desde 1918. Entonces, con esta duda de cuándo se había formado la asociación, teníamos una pista más o menos confiable, que era el hecho de que teníamos una bandera, un estandarte de la asociación japonesa. El estandarte, lástima que no se ve la imagen, pero es una bandera que tiene todavía la imagen del Japón imperial, ¿no? De bandera imperial, ¿no? Entonces, y dice Asociación Japonesa, está en hecha de tela, pues que se nota que está confeccionada en Japón, ¿no? Porque así como la de kimono, ¿no? Como seda. Y entonces, empezamos a identificar que en fotos había, estaba esta bandera presente, y la foto más antigua era de 1933, que la proporcionó un señor agricultor que había nacido en 1930 y él tenía 3 años cuando se tomó esa foto, ¿no? Entonces ya nos daba una pista de que la asociación se había formado alrededor de esas fechas. También había un testimonio de una señora que cuando llegaron ellos de Estados Unidos a Baja California, Ensenada concretamente, los alojaron en la Asociación Japonesa, y ahí ella mencionaba que la habían tapado con una bandera cuando era pequeña, y eso había sido en 1928 aproximadamente, ¿no? Entonces, eran estos datos que nos daban más o menos esa idea de cuándo se había formado la Asociación Japonesa. Solo sabíamos que como asociación civil fue hasta los años 80 que los Nisei la habían ya registrado de manera oficial como una asociación civil, ¿no? Y bueno, en 2009 tuvimos la oportunidad, o se decidió más bien dentro de la asociación japonesa, sacar del edificio de la asociación una cápsula de tiempo que se había guardado en 1959, en el año que se erigió ese edificio. Entonces, como se cumplían los 50 años, se aprovechó ese pretexto para poder extraerlo y tener información. Se le pidió ayuda a un arqueólogo que en ese tiempo trabajaba para el INAH aquí en Ensenada, y él fue quien
hizo todo el trabajo de excavación con la ayuda de algunos miembros de la asociación japonesa. Incluso se tuvo que hablar unos especialistas en suelo porque resultó que había una marca en el piso de la entrada hacia el edificio donde decía 1959, escrito en el cemento así. Y los que recordaban, mi padre, otros señores de su generación, decían que ahí estaba la cápsula, que era una botella de tequila. Y que eso era lo que sabían, les habían platicado, ¿no? Entonces, empezaron a hacer la excavación en ese lugar. No la encontraban y por eso llaman a estos especialistas en suelos y empiezan a excavar hacia un lado y ahí por fin encontraron la botella. La sacaron con todas las medidas necesarias para un documento de este tipo. Y sí, efectivamente, era la botella de tequila. Y el papel en el que estaba era papel membretado de la Asociación Japonesa de esa época, ¿no? Y escrita al estilo japonés, escrito todo en japonés, en hiragana y kanji, y fue por fin una luz en esta duda de cuándo se había fundado la Asociación Japonesa, ¿no? Ahí se mencionaba que habían sido los agricultores quienes formaron la asociación. Se decía que también el primer presidente era Yanosuke Nonaka y que el año había sido 1925. Son una serie de 9 páginas, más o menos, de 9 pliegos en los que se habla de quiénes estaban en ese momento. Se dice que cuando se inició, se empezó con 160 miembros, que estamos hablando ahí nada más de los hombres, ¿no? Porque normalmente era así la manera en que se reunían, ¿no? Y entonces, pues podemos intuir que de ahí había más familia, ¿no? Y bueno, pues este hallazgo fue también importante porque incluso dio información sobre islas en Baja California donde hubo japoneses, lugares donde fueron incluso enterrados algunos japoneses que murieron en las faenas de la pesca. Y así fue como tuvimos datos mucho más concretos. Algo emotivo en el caso de mi familia fue que al estar tener la traducción de este texto y ver además la firma, pues el que firmaba era mi abuelo, que había sido presidente justo cuando hicieron el edificio, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí creo que también hay otra herencia cultural en esto de la historia de sobre los japoneses, ¿no? Transmitida de alguna manera. Y bueno, intentando resumir un poco sobre quiénes somos los Nikkei, que escuchando al doctor Yoshio Cruz Nakamura estaba viendo que realmente es imposible no hablar de la historia y para hablar de nuestra identidad, ¿no? Entonces, pues yo no pensaba dar una plática sobre historia de los japoneses en Ensenada, pero a fin de cuentas no hay manera de hacerse a un lado y pues también cae uno en las clasificaciones que ya hemos venido haciendo desde antes y en recurrir a los textos que tenemos, como el de Marielena Ota, que nos marcó la pauta para los tipos de migración que hubo. Y en ese caso, pues podemos decir que antes los japoneses, digamos, que llegaron a Ensenada, fueron aquellos de los que vinieron a trabajar contratados para las vías del ferrocarril, para plantaciones de azúcar, para las minas, que llegaron por otros puertos a México, pero que desertaron de esos trabajos y fueron avanzando hacia el noreste, ¿no? Noroeste, perdón. También hubo aquellos quienes trataron de cruzar de manera ilegal a Estados Unidos y finalmente decidieron quedarse en esta zona. Y por otro lado también hubo los japoneses que, al contrario, estando en Estados Unidos, bajaron. Bueno, aquí lo que estamos viendo es mi familia, mis abuelos, lo que les comentaba de los Undokai. Pongo una foto antigua y una foto menos antigua de algunas de las actividades que se hacían, ¿no? Que no solo eran deportivas, sino de diversión. Aquí esta es una competencia que le llamaban la carrera de las donas, ¿no? Que tenían que comerla sin meter las manos, ¿no? No sé si van a seguir corriendo. Sí, Kiyoko.
Lo que les comentaba, además de que el primer censo me dio pie a que poder ubicar las zonas de la ciudad donde se establecieron, pero también las actividades a las que se dedicaron, que principalmente, si gustas correr las siguientes, eran agricultores, buzos y comerciantes, ¿no? Lo que les comentaba era de mi familia, pues que trabajé con lo de la tesis. Esta es mi familia en México, ¿no? Ahí faltaban los tres hijos de Japón. Y esta es la portada del catálogo que hice sobre las entrevistas del archivo oral. Más o menos este es un recuento de las familias que se identificaron, de los apellidos, digamos, o familias. Ahí, por ejemplo, está Yamamoto, pero hay tres familias distintas: Yamamoto, Okato, dos familias distintas, Hirata igual, y así. Esto también ya lo comentamos, del tipo de familias o el origen de las familias, ¿no? De cómo se fueron casando entre ellos. Este es el investigador de Estados Unidos, el profesor Estes, que estuvo trabajando sobre pesca en California, en San Diego específicamente, y que ha sido, pues, su trabajo fue fundamental para mí, ¿no? Ellos son el señor Kiyosaku Natsu, del que les decía que había registro de 1914 y 1918 de dos hijos de él que habían nacido aquí, y el señor Yohachiro Luis Inoue, que trabajó con la pesca también, pero que de él se tenía registro de 1918 como de haberse establecido acá en Ensenada. Esta es la bandera que les decía del estandarte de la Asociación Japonesa, donde podemos ver pues todavía la bandera imperial, y a la derecha la persona de bigote, ese es el primer presidente de la Asociación Japonesa, el señor Nonaka. ¿Podemos continuar? Bueno, aquí está ya la foto esta que me proporcionó el señor Fujimura, que era el que me había dicho que él tenía 3 años cuando se tomó esa foto, ¿no? Y esta era la primera asociación, el primer lugar donde estuvo antes de la guerra, ¿no? Adelante. Este es el lugar donde estaba ubicada la cápsula de la que les comentaba. Ahí, bueno, donde se identificaba como la ubicación, esto estaba al pie de la puerta para ingresar al edificio. El edificio y la propiedad es pequeña realmente, muy pequeño, ¿no? Pero ahí empezaron a excavar, si gustas. Ahí están, solo puse algunas de las imágenes porque pues tuvieron que terminar rompiendo todo. Y este es el tipo de hoja que se encontró, ¿no? Esta es la página 2, que incluso estaban numeradas, y podemos ver que dice Asociación Japonesa de Ensenada, y debo decir que se sigue llamando así, ¿no? Bueno, me faltó comentar que también cuando se fueron a la concentración, el presidente era un fotógrafo, o sea, del área del comercio, digamos, era el primero, el que fundó era un agricultor, el que cuando se fueron a la concentración está un fotógrafo, y el que le tocó la parte de la construcción y que fue mi abuelo, pues era del área de la pesca, ¿no? Y se mencionaba también en la cápsula que el día que estaban escribiendo y colocando esa cápsula de tiempo era el día de que ellos celebraban el Tencho Setsu, que es como la larga vida del emperador, la celebración, ¿no? Y pues bueno, también nos habla de la importancia que tenía en ese tiempo este tipo de celebraciones, pero podemos ver en esta foto, que es de los años 50, donde están solo hombres, ¿no? Había normalmente, hay otra foto donde hay hombres y niños. Las señoras, no sé qué pasaba, pero no participaban tanto. Igual cuando hacían los recorridos en Año Nuevo para visitar otras familias, eran los hombres, ¿no?, los que hacían este recorrido. Si gustas pasar a la siguiente, Dail. Esta es pues otra foto de la Asociación Japonesa, puros hombres, ¿no? y ahí está de nuevo la bandera, el estandarte. Si gustas, aquí ya estamos llegando a lo que les decía hace un momento, que los tipos de migración que identificamos en Ensenada son los que llegaron bajo contrato a otros lugares del país, principalmente por Salina Cruz, Oaxaca, y por Manzanillo, Colima, los ilegales también que trataban de pasar a Estados Unidos, pero se quedaron acá finalmente. Los que llegaron también por convenio entre México y Japón, que realmente aquí solo identificamos a dos médicos,
en Ensenada, y los del sistema Yoviose, que son los que fueron, sobre todo los que estaban contratados para trabajar en la pesca, y pues sus esposas o familiares también. Aquí hacía falta pues también los que llegaron desde Estados Unidos, ¿no? Bueno, y así es como identificamos, estas las podemos correr un poco más rápido, que teníamos a los agricultores en el área que se le llama Maneadero, al sur de Ensenada. Ellos colocaron la primera secadora de chile, a lo que se dedicaban ellos eran sobre todo hortalizas que se exportaban a Estados Unidos, a Los Ángeles, donde había otros japoneses que las movían desde ahí, ¿no? Y de hecho, algunos de ellos, como el señor Frank Fujimura, él había venido de Estados Unidos precisamente cuando venía a recoger verduras para llevarlas allá, fue como decidió venirse a vivir a Baja California, en este caso Ensenada, ¿no? ¿Podemos correr la siguiente? En la pesca, pues hubo buzos, como en el caso, este es el equipo de buzos, el equipo de trabajo de mi abuelo, mi Ollichan es el del medio arriba, y podemos correr. Los pescadores también, pues fueron, les decía, contratados por dos empresarios japoneses, Masaharu Kondo y Shin Shibata, quienes fueron los que trajeron varias oleadas de japoneses directamente, ¿no? Desde Japón acá. Y aunque hay que decir que también hubo otros japoneses que se dedicaban a la agricultura en Mexicali o al comercio en Tijuana, y que al ver el auge de la pesca en Ensenada, se trasladaron después para acá. Ellos introdujeron técnicas como el secado del abulón, como la pesca de vara, que es la pesca con estas varas de bambú muy grandes y que es una pesca más ecológica, ¿no? ¿Podemos continuar? Y bueno, con eso, pues, ¿quiénes somos la comunidad japonesa Inike de Ensenada? La primera generación realmente podemos decir que vinieron por trabajo, se organizaron para ayudarse mutuamente, como sucedió en todos lados, para poder sobrevivir de alguna manera, ¿no? Pero esta primera generación empezó a fallecer entre los años 70 y 90 del siglo pasado. Y entonces había la nueva generación, empezó a retomar la segunda generación, la asociación japonesa en los años 80. Les digo que fue cuando registraron de manera oficial la asociación. Y ya para el cambio de siglo era precisamente esta asociación dirigida por los Nisei, por la segunda generación, la que estaba a cargo. Y ya realmente solo había cuatro Ise y eran cuatro señoras, aquí aparecen tres en la foto, que también fueron falleciendo después de esto, pero se continuaron con actividades como lo del Undokai que les comentaba. ¿Podemos continuar con la otra? Y empezó como una especie de auge, como que se recargaron un poco más, la anterior nada más, por favor. En el año 2002 nos tocó ir a la convención Nikkei por primera vez, creo que Ensenada participó, además de mi participación en Tijuana, pero de Ensenada la primera vez que se participó fue en 2002 a una convención en Chihuahua, y de ahí nos animamos a organizar la convención nacional Nikkei en 2004. Aquí creo que es importante, que me llamó la atención que también en la presentación del maestro Yoshio Cruz, que también se habla de la convención, sin duda creo que es parte de lo que nos ha formado a los Nikkei o nos ha dado cierta identidad. En el caso de Ensenada nos ayudó a motivar a mucha gente que estaba muy desprendida de lo que son las actividades como comunidad nacional, digamos. Aquí cabe decir que Baja California y Ensenada, la asociación no pertenece a la Asociación Japonesa de la Ciudad de México. La Asociación Japonesa, no hay una federación, digamos. De hecho, eso se comentó en la convención. Pero esto nos ayudó a generar interés en gente que nunca se había acercado. Le dimos un poco más de fuerza a la escuela de japonés. Continuamos con las actividades como el mochizuki, la elaboración del mochi, se continuó con el undokai, si gustas. Se realizaron otras actividades a partir de ahí que eran con con instancias de gobierno como el Centro Estatal de las Artes, y teníamos la semana
le llamábamos Noviembre Cultural de Japón en Ensenada. Había varias actividades, ¿no?, de promoción de la cultura. Estuvimos también tratando de rescatar tradiciones que se habían llevado de manera familiar, de manera privada, y que mucha gente no conocía. Entonces, por ejemplo, desarrollamos un hinadan o un altar para Hinamatsuri, pero lo hicimos de papel al no contar con algo real, ¿no? Aunque sí nos prestaron algunas familias unas muestras de lo que tenían en su casa, ¿no? ¿Podemos continuar? Y pues igualmente estuvimos trabajando en recaudación de fondos para una estancia de gobierno, una estancia infantil, con apoyo de un grupo de Japón que venía a presentar sobre cultura japonesa. Hicimos intercambios deportivos de fútbol, que en eso ayudó la familia que nosotros teníamos en Japón, en Shizuoka. Y pues fue una actividad muy constante. Estoy hablando de todo la primera y segunda década de 2000, ¿no? ¿Podemos continuar? Pero ¿cómo ha cambiado la comunidad japonesa y Nikkei en este siglo, en lo que va de este siglo? Pues muchos Nisei desgraciadamente han fallecido. Pocos Sansei, poca gente como yo y Yonsei, que también algunos son de mi edad o más chicos, se han involucrado, a veces porque los padres no lo sabían. Ellos participaban, pero no llevaban a sus hijos, ¿no? La tercera y cuarta generaciones también estamos en etapas productivas de estudio, trabajo, familia. Tenemos poco tiempo realmente a veces para tener una actividad de este tipo, ¿no? Y hay menos relación entre las familias Nikkei, hay menos cosas quizá en común, y eso es un factor muy importante. La mayoría también, como ya se comentó, pues ya somos mestizos, ¿no? Y hay muchos que incluso han perdido el apellido en su nombre, ¿no? Entonces, pues tenemos esta situación, aunque también hay nuevos japoneses. Aquí en Ensenada ha sido atractivo para gente que ha venido a poner un ramen, un lugar de takoyaki, okonomiyaki, otro de sushi, gente que se ha dedicado a ese tipo de cosas, pero también que han venido por la pesca, ¿no? ¿Podemos continuar? Y por lo mismo, yo con esta identidad en la que, digamos, ahora somos... No estamos agrupados para ayudarnos mutuamente y sobrevivir como lo hicieron los Issei, ni tampoco para la convivencia como lo hicieron los Nisei, que se conocían de niños y trataban de buscar un espacio para convivir. Ahora tenemos nuevos retos, creo yo, los de la tercera y cuarta generación o quinta generación, porque hay hasta sexta incluso, pero tenemos que buscar cómo dar sentido al hecho de ser Nikkei, ¿no? Encontrar esas fortalezas, dar sentido también a que compartimos historias similares, y para eso es tan importante los trabajos que se hacen, que se están haciendo en varios lugares de recabar la historia de nuestros antepasados, pero también dar visibilidad de quiénes somos, ¿no? Generar y difundir relatos, seguir preguntando a los que quedan también, ¿no? Y buscar esos puntos de interés común también entre los que quedamos. Y ahora tenemos hijos y queremos que aprendan japonés, buscar esas maneras, buscar que puedan ir hacia Japón para estudiar o que tengan un cierto contacto con la cultura japonesa. También tenemos un gran reto porque, les digo, en Ensenada, ha llegado muchos japoneses, ¿no? Japoneses jóvenes y que también tienen mucho que aportar y que podemos nosotros integrar. Creo que esto era lo último. Nada más quería, pues, hacer también señalamiento de que otra cosa que nos hemos dado cuenta, y más con la pandemia, que con esto de las redes sociales son también un arma que debemos aprovechar para estos nuevos retos que tenemos, ¿no? En realidad, la Asociación Japonesa de Ensenada o la comunidad japonesa, la colonia japonesa, como le llamábamos antes, que por cierto nos llamamos Asociación Japonesa y no Asociación Nikkei, porque así se quedó, realmente ha tenido un descenso desde antes de la pandemia. No nos hemos podido levantar, vino todo esto de la pandemia y nos vino a hundir un poco más, ¿no? Sin embargo,
de alguna manera, o la luz al final del túnel ha sido un grupo de WhatsApp que nos ha permitido invitar a eventos, mandar información, mantenernos en contacto incluso con más jóvenes, que eso creo para mí es de lo más importante. Pues hasta ahí mi participación y disculpen por todo este lío con la presentación. Gracias. Muchas gracias, Kiyoko, por tan excelente presentación. Una disculpa al público por los problemas técnicos que tuvimos para presentar el PowerPoint, pero me parece que tu presentación fue muy sucinta y muy completa, pese al desfase de las imágenes. A mí me gustaría destacar el trabajo de Kiyoko, no solamente el esfuerzo que he emprendido desde hace varios años para recuperar la historia local y familiar de los mexicanos de origen japonés de Ensenada, ¿no? Ese es un esfuerzo particular que ella ha hecho con su tiempo y con labores muy ingeniosas, como tratar de buscar familias desde las guías telefónicas, tratar de ampliar la red de contactos para incluso llegar a familias de origen japonés que no son cercanas a la sucesión de Ensenada, ¿no? De ahí que es un trabajo realmente meritorio y que deja una huella para las generaciones futuras, ¿no? El censo también que tú has hecho a nivel local permite también completar un vacío de información que hay de otros esfuerzos que han habido de tener un conocimiento de las poblaciones de origen japonés en el presente, ¿no? Por otro lado, la cápsula del tiempo que nos mencionas es una memoria que se hereda para las siguientes generaciones con narrativas de los Issei y de los Nisei que ya no están entre nosotros, pero que dejan a través de los objetos, de los mensajes, de las cartas que depositaron en esa cápsula del tiempo un mensaje desde su propia voz, desde su propia mirada y desde sus sensibilidades, ¿no? También el caso que comenta Kiyoko pues es muy particular porque la comunidad de Ensenada, al ser una comunidad de la frontera norte, pues siempre estuvo muy conectada con las comunidades japonesas de Estados Unidos, pero también tuvo una dinámica de muchos flujos de intercambio de población, de, entre ellas muchos productos del mar, con Japón, ¿no? Entonces fue un enlace muy fuerte, quizás más fuerte del que se produjo en otras regiones de México, tanto con comunidades binacionales en Estados Unidos como con un contacto continuo con Japón. La presentación de Kiyoko se hermana muy bien con la que sigue, de Mijo, por un lado porque Kiyoko participó de uno de los proyectos que Mijo nos va a presentar, y también porque varios de los puntos que ha resaltado Kiyoko los va a abordar Mijo, entre ellos tiene que ver con la masculinización de los espacios de representación de las comunidades japonesas, ¿no? Es un punto del cual Mijo de manera muy, muy, muy interesante aborda. Sin más, por el momento, me gustaría presentar a nuestra siguiente participante, Mijo Hagino, quien es artista visual nacida en Hokkaido y desde 1996 vive y trabaja en la Ciudad de México. Es creadora de la Fundación Paisaje Social AC y representante de Xunca Paratecas, proyecto de diseño de huipil itzmeño contemporáneo. Ha participado como curadora de las exposiciones Jardín de Selenita, arte contemporáneo que une a México. ¿No se escucha, Dail? Se silenció tu micrófono, Dail. ¿Ya? ¿Se escuchó el inicio de la semblanza o nada? A partir de exposiciones, títulos de exposiciones. Ya, ya. Ha participado como curadora de las exposiciones Jardín de Selenita, arte contemporáneo que une a México y Japón, exhibidas en el Museo Franz Mayer en 2017 y en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato entre 2017 y 2018. También ha sido curadora de Transpacific Borderlands, The Art of Japanese Diaspora en Lima, Los Ángeles, Mexico City y Sao Paulo, inaugurada en The Japanese American National Museum en 2017. También ha sido curadora de Crystal Jungle, Selva de Cristal, fenómeno periférico de los artistas japoneses en México, exhibida en el Museo Universitario del Chopo en 2011, y la Gran Galería Acapulco en Guerrero 2013. Asimismo, también es curadora del proyecto Pacific Standard Time LA de la Getty Foundation.
entre otros proyectos curatoriales, entre los que destaca Un País en las Memorias, el cual produjo también con Taro Zorrilla y del cual nos va a hablar en esta presentación. El día de hoy, Mijo, nos presenta el trabajo Arte Nikkei, lazo identitario entre Japón y México, reflexiones sobre la representación Nikkei en Un País en las Memorias, Selva de Cristal y Jardín de Selenita. Muchas gracias, Mijo, te cedo la palabra. Muchas gracias por la invitación, todos los organizadores y todos los participantes que estamos aquí. Quisiera empezar un poco porque hoy este proyecto, Seminario Internacional Afroamérica, pensar desde otra experiencia. Y además, normalmente cuando me invitan a presentar estos proyectos sobre Nikkei, represento como artista visual independiente o también tengo una como grupo, se llama Taller de Arte y Arquitectura México-Japón. Entonces ahí se concentra, ¿no?, la historia sobre Nikkei o identidad japonesa en Latinoamérica, pero hoy, por casualidad o por intencional, me invitaron a como la directora de la Fundación Paisaje Social, que es una organización sin fines de lucro que hemos trabajado con distintos grupos vulnerables desde 2009 en México a través de arte para reforzar relaciones interpersonales con el arte. Entonces, yo creo que estos tres elementos que África, actividades sociales, Nikkei, es un tema muy interesante y tal vez podemos pensar y aportar un poco más sobre algo un poco más lo que sobre solo el proyecto. Entonces, voy a empezar con esta presentación. Entonces, quisiera hablar de un país sobre un proyecto, se llama Un País en las Memorias, y Selva de Cristal, Jardín de Selenita. Y yo creo que yo soy nacida en Japón, pero la mitad de mi vida estoy en México, y mi identidad personal es un poco distinta, quiero que estará del lado de Japón y de México. Entonces, por ejemplo, en el lado de México esperan como, ¿no?, en una imagen de Tokio, que es un japonés, es un Japón que tiene una como identidad de todo, una ciudad muy grande, o también podría ser una imagen tradicional japonesa, pero yo no pertenezco a ningún lado, yo soy de Hokkaido, y Hokkaido es una isla que pertenecía a indígena Ainu, antes de llegada de los japoneses a esa isla. Por curiosidad, el señor Enomoto mandaron migrantes a Hokkaido en el mismo momento que mandaron migrantes japoneses a México hace como 130 años casi, 120 años. Y entonces tengo una familia que también una zona de que hicieron una colonia de los japoneses en Honshu, y ahí estaba hablando de Enomoto, y esto no fue muy, cuando conocí a esta historia no fue muchos años, entonces me sentí que es como una coincidencia, ¿no? Entonces mi identidad de Hokkaido es muy neutral, no me siento que pertenezca a ningún lado, y entonces mi mirada es
yo creo que tengo una particularidad de mirar a unas culturas hacia otro, y esto ha reflejado mis trabajos hasta la fecha. Este proyecto, Un País en las Memorias, es este que iniciamos con un arquitecto, Taro Sorilla, que es Nisei, es de madre japonesa y padre de Tijuana, este, mexicano de Tijuana, y en fin de buscar una colectividad, un grupo de la colectividad, y cómo poder transmitir sobre este grupo, ¿no? Antes de empezar el proyecto, hice una investigación sobre cultura Nikkei. Para mí, o para muchas personas, identidad Nikkei está hecho por los hombres, todo blanco y negro, siempre por apellidos, y historia está basada por jerarquía económica. Entonces, en las que no tienen éxitos no aparecen en la historia, pero para nuestra parte, sobre todo, me siento que yo soy minoría de grupos japoneses por ser mujer, porque históricamente los voz o imagen de mujeres están borrado por cultura o por sistema familiar que todavía existe en Japón. Y quisiéramos mostrar esta parte también como de mismo horizontalidad, ¿no? La historia sobre sobre Nikkei o sobre japoneses en México. Entonces, el concepto de este proyecto es liberar la tradición, liberar de los papeles, porque la historia está hecha por quién, de dónde viene, qué hizo, ¿no? O qué profesional tiene, o qué éxito tuvo, o qué casa tuvo. Y esto es la historia que tenemos, historia de Nikkei en México, o los libros están escritos sobre esta historia. Y también liberar de los prejuicios. Hay muchos prejuicios que yo creo que están tantos como detallados, y es un poco difícil de ver el elemento o núcleo de este grupo que para mí es nuevo. Yo vivía más de 10 años en ese momento en México y yo no conocía grupos Nikkei porque no pertenecía, o también me sentía un poco rechazado de los grupos Nikkei, aunque intenté acercar a algunas asociación japonesa y todo, pero yo no sentía muy cómodo como mi ser, ¿no? Entonces ya intenté hacer una búsqueda de nuestra manera y aportaciones. Y esto es, realizamos 111 entrevistas con Nikkei y japoneses en México, y esto decidimos presentar como obra de arte, que es mi profesión, o nuestra profesión, y retrasar una fotografía con una frase, y video, documentar, una exposición, finalmente el libro. Y esto es también intentamos a descontextualizar identidad construida, lo que hemos hablado, he hablado hace rato, de historia, imagen, o y también es una como un poco como distinta manera de búsqueda, sin palabras, define el lugar, nombre, generaciones, idiomas, y buscar personas que no aparecen en la historia de Nikkei en México. Y para nosotros es realmente para extraer una idea, una núcleo, decidimos a trabajar de esa manera. Y igual también viajamos en muchos estados, desde Tijuana hasta Chiapas, buscando personas familiares en páginas blancas o amarillas, y también llegando a pueblos preguntando quién está unos japoneses o ¿no? Y así llegamos a buscar varios estados por medio de amigos, por medio de personas que conocemos, y pudimos rescatar unas palabras de las personas que sí están dentro de historia que no aparecía. Y fue muy interesante este viaje porque realmente las personas que hemos entrevistado
tenía muchas cosas guardadas, ¿no? Que no podría compartir con sus familiares, con sus hijos, y tampoco ya era muy difícil por cuestión geográfica y hablar sobre su historia, con quién compartir y todo esto. Y fue, el proyecto empezó desde 2008 y terminamos hasta, última entrevista fue 2013. Fue 5-6 años de trabajo. Y estados que hemos visitado son estos ciudades que había otros estados que hemos llegado o buscamos, pero no encontramos personas o de descendientes de los japoneses, o históricamente tampoco no era muy, no tenía un peso, ¿no? Para dónde llegar. Y son los estados que sí había muchas historias, ¿no? Historias sobre guerra, mover, concentraciones o llegadas de los primeros migrantes, y fueron muy interesantes. Y la entrevista tuvimos casi 200 horas de video, y aunque los que utilizamos eran muy pocos, ¿no? Cada quien utilizamos 2-3 segundos. Entonces el video se quedó en finalmente como una hora nada más. Y esto fue un resultado de identidad colectiva, un país en las memorias, y no es Japón, no es México. Esto es un grupo que tiene una como tendencia, como una idea similar y una como podría ser creencia, podría ser un trabajo o tiene una intención que nos sentimos similar. Y muchas cosas, yo por ejemplo vengo de Japón, no sabía o no sentía mismo, no era misma experiencia sobre Japón que las personas entrevistadas tenían. Y a mí me pareció eso venía más de México, pero para muchas personas está hablando como si hubiera estado hablando de Japón, ¿no? Y era un país ideal que no tiene frontera. Pregunta fue, quiero que heredó de su familia, ¿quieres que usted heredar para siguientes generaciones? Y no preguntábamos nada de Japón, ni japonés ni México, ni mexicanos. En la edición de obras y libros y videos también quitamos todos los palabras particulares que aparece una particularidad. Dentro de ahí vimos que imagen sobre Nikkei de japoneses en México, porque este proyecto justo empecé por una imagen, para mí era borroso, pero era como confiable, amable, ordenado, puntual, limpio, imagen positiva. Y esto, los que nos han ayudado, como yo, de primera generación, que he llegado a México, y me ha beneficiado mucho, y yo creo que muchos japoneses más. Y de resultado fue justo como lo que aparece aquí, son los que ellos habrán o tienen, ¿no? Y sobre este proyecto, para no intentar transmitir solo elementos y núcleos, fotografías fueron blanco y negro, retratos, palabras sin fondo, sin información visual ni particulares. Entonces, en este caso, las obras fotográficas con palabras, dividimos un tema, recuerdos, lo aprendido, lo que quiere heredar, y valores y sobre identidad. Ninguna parte no aparece a ninguna nacionalidad, ni nombre, ni particularidad. Entonces, y voy a pasar unas imágenes como quedaron. Al principio mostré unas imágenes que cuando estuvimos haciendo una entrevista en una casa particular, en un lugar así X, ¿no? Pero intentemos sacar una imagen con una identidad y con una como imagen que cautiva un respeto.
y son las personas desde Tijuana hasta Chiapas, Ciudad de México, San Luis Potosí. Hay muchas personas que tampoco no limitamos que sean personas que son de México, sino de migrantes argentinos. También incluí una persona que su mamá fue coreana de origen, pero nació y creció en Japón, ¿no? Entonces, la intención, lo que intenté es cautivar, como no solo limitarlo, sino al contrario, todas las personas que tienen una relación con este enlace, intentamos incluir. Y dentro de la historia que rescatamos, había muchas historias muy duras sobre todo las mujeres. Y, por ejemplo, cuando se casó o cuando tuvo un hijo con un mexicano, la comunidad japonesa lo rechazaron y ella suicidó con fuego, ¿no? Con, echando fuego a sí mismo. O también había una historia de que tuvo... todas las historias basadas, como no fue muy claro para nosotros, y había muchos rechazos de las generaciones, primero o segunda generaciones, mujeres que quisiéramos hacer la entrevista, pero fueron rechazadas porque le dio mucha pena. Necesitaba, quería preguntar permiso de su esposo que ya no existe. No tengo nada que hablar, ¿no? Entonces, hay muchas eliminaciones a sí mismo y esto también me hizo mucho pensar. Y por esta razón, incluimos la mitad de esta entrevista son mujeres. Y también esta persona habló sobre su raza. Me siento también un poco de búsqueda. Por ejemplo, en mi caso es japonesa que decidí vivir en México. Es muy distinto que las personas que nacieron, ¿no? Y tuvo que hacer su identidad aquí. Y me siento que sí, es muy importante ser japonés, intentar búsqueda de japoneses, pero también es muy importante aceptar cómo es su propia cultura que está construyendo. No es solo buscar un pasado, sino de para futuro. Esta es mi posición como artista que estoy, puedo aportar a ver en el futuro, ¿no? Y también no solo japoneses, sino de que ¿por qué no buscamos un enlace con los asiáticos? Porque fue muy estratégica política de que los japoneses tengan otra imagen dentro de asiática, que si fuimos como jugadores de su juego política, pero creo que ahora para futuro podemos estar pensando un poco más, porque históricamente en México hubo una discriminación antiasiática después de revolución, y esta razón yo creo que sí ha marcado hasta la fecha. Y creo que por esta discriminación también no está todavía como bien investigado la importancia de cultura asiática en América. Y me siento que, por ejemplo, el sur de México, donde llegaron los migrantes orientales, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán o Veracruz, que donde fueron yendo a los asiáticos como trabajadores, sobre todo la cultura indígena tiene una importancia, una influencia cultural muy profunda, sobre todo, como ejemplo, Huipil, ¿no? Que utiliza muchas flores, muchos colores. Yo no puedo imaginar antes tenía esa técnica o estos colores en estos estados. Entonces, fui a otro lado un poco.
en la práctica. Y, pero sobre, para poder transmitir estas obras, montaje fue así. Tiene una palabra de grabado abajo de la fotografía y abajo tiene otro traducción de esta palabra. La persona, abajo de la persona tiene una frase en el idioma que ellos hablaron. Abajo es una traducción. Y esto fue una sugerencia de un curador, se llama Carlos Ashida, que es Nikkei de tercera generación, curador muy importante de arte de Guadalajara, y fue su sugerencia y nosotros aceptamos esa propuesta cuando participamos a Festival Internacional de Cervantino. En el caso de video es así. Y todas las imágenes son mismo blanco y negro, y está como si fuera está moviendo, ¿no? De la misma imagen que la, la palabra. Y fueron interesantes el desarrollo de este proyecto. Primera exposición fue en León, en 2008, que fuimos invitados de parte de la Secretaría de Cultura de Guanajuato. Y hicimos entrevista en León, que no sabíamos la historia realmente cuando fueron concentrados en el momento de guerras mundiales, Segunda Guerra Mundial. Ellos, algunas personas que ya tenían pasaporte mexicano, llegaron algunos en León. Ese tipo de detalles no supimos hasta que cuando llegamos, ¿no? Y luego, Proyecto Japón. En Guadalajara en 2009. Siguiente es Proyecto Japón. Pusimos un subtítulo, Un país en las memorias, en 2010. Y ahora Un país en las memorias, subtítulo Proyecto Japón, en 2014. Y decidimos finalmente, solo nos queda Un país en las memorias, en japonés, Kyoku no naka no kuni, por realmente eliminar todos los nombres geográficos. Y este resultado, fueron exposiciones colectivas, individuales. Es un formato muy fácil de trasladar en video, unas fotografías, también puede ser proyecciones, y había una exposición que nos invitaron, que nos pidió solo prestar las palabras, y blanco y negro, no necesita ser fotografía, podría ser fotocopia, y estamos muy abiertos para que puedan utilizar ese material para que, ¿no?, transmitirlo. Y estamos muy contentas porque hasta la fecha este proyecto nos han buscado no solo al lado de japonés, sino de lado mexicano, ¿no? Y preguntan varias cosas porque hemos compartido en Facebook, hemos compartido en varios, ¿no?, redes sociales. No restringimos el derecho de autor porque es un material colectivo de una comunidad, que yo creo que lo principal objetivo es tenemos que transmitir esa idea para futuro, para nuestro futuro. Perdón, ya es tiempo, ¿verdad? Puede seguir un poco más, hijo. Ok. El siguiente, hablo un poco de las exposiciones que hemos hecho. También es de parte del grupo Taller de Arte Artística México-Japón. Me encargué de curaduría. Y son estos artistas, incluyendo artistas japoneses de Nikkei, y por qué decidimos hacer ese proyecto con 2 años de investigación de los japoneses, artistas japoneses, porque no había una historia colectiva de historia de artistas nikkeis ni japoneses en México. Había muy pocos en 1987, uno en Kariyoji,
y había otro el mismo en Carillo Gil en 1998 con tres artistas, y hay otro en el principio de 2000, fue organizado por Mayra Nakatani en Torre de Pemex, y son únicos exposiciones colectivas que ha trazado la historia de artistas japoneses. Entonces, esto fue un intento con 19 artistas y también organizando una exposición en un lugar donde hay una historia de japoneses muy importante, en el Museo de Chopo, que abrió con exposiciones de arte industrial japonés en 1910. Y la exposición fueron varios artistas que no tienen, no se conocen, no tienen como conexiones. Habían varios que pues, individualmente trabajan, pero había una como una conectividad inmensa, que son interesa a las naturalezas. Hay una razón que es muy difícil de que entiendan público a la cultura o arte japonés, es porque el lado de japoneses no, hasta yo, fuimos o somos ignorado que arte es basado por la idea occidental, que está separado completamente, ¿no?, la humanidad y la naturaleza. Y los japoneses, nuestra intención es somos parte de la naturaleza y creamos nuestro deseo, que es ser parte de la naturaleza. Entonces, esto es lo que intenté hacer, un espacio que refleja esta idea, que no tiene unas divisiones, no tiene una lucha sobre algo, y tener un espacio orgánico. Y también me noté con comunicación con museógrafos, porque ellos tienen una manera de hacer una museografía que sean divididos o que siempre tiene una misma altura de las obras, ¿no?, colgar mis obras, o me siento es un poco harta de todos los que querían colgar o querían poner en el piso, y por eso pedimos distintos alturas de bases, quitar todo el muro para que sean como dentro de un espacio orgánico. Y esto es la exposición de Acapulco, y este espacio fueron muy, muy acostumbrados a hacer una ruta muy marcada con las mamparas, pero pedí con mínimos mamparas, y para tener un espacio muy bonito, ¿no?, para que la gente ya se siente un aire de una colectividad, y aunque todos son distintos artistas de distintas generaciones. Y en el Museo Franz Mayer, esta exposición fue una exposición de Iroha, que fue en 120 años conmemorativo de los migrantes japoneses en México, y iniciativa fue con maestro Daniel Masayoshi Ardira y Mayra Nakatani, que me invitó para parte de curaduría de arte contemporáneo. Y fueron estos artistas. Y también aquí incluí unos artistas contemporáneos jóvenes que son activos y tienen una mirada muy similar, y también muy como tienen una crítica muy fuerte a sí mismo, y también tienen una habilidad muy alta para poder expresar, ¿no?, su. Se llama Jardín de Serenita. Antes, la exposición anterior era Selva de Cristal. Es como si fuera donde no hay orden y llegaron y crecen en su manera, ¿no? Este lado, segunda presentación se llama Jardín de Serenita, que ya tiene un poquito más orden y también como ya hay una intención, un poco de colectividad.
Y esto es una exposición y había uno de Miyaketayo que estas dos piedras colgadas se mueve y desaparece hasta que, como desaparece hasta que con su toque, ¿no? Y estos dibujos eran también muy interesantes de Carlos Nakatani, que es un artista de la familia Nakatani que fue muy activo en los 80s, pero nadie entendió ese momento, porque no había un término de arte Nikkei, y su hija Mayra Nakatani quiere rescatar su obra que se ha mostrado. Y a mí me pareció muy, muy contemporáneo. Hasta ahora es trabajo de futuro, ¿no? Y también algunos artistas que están en Cozumel o Jalapa, las artistas mujeres que no aparecen en la historia, también incluí. Y esto es como un anexo, porque estas dos exposiciones no entendía dónde va. Y me hizo muy feliz la invitación de esa curaduría de reunir con los curadores de Lima, Los Ángeles, México y San Pablo. Y elegí tres artistas de tres generaciones, primera, segunda, tercera generación, incluyendo mujer, que muestra y trabaja en local. Y esto son los proyectos. Pensé mucho para quién son los que tienen que estar en este momento en Los Ángeles, ¿no? Porque cuando estuve en Los Ángeles, viví en Los Ángeles medio año, en el principio de 2000, y era muy jerárquico en el mundo de arte, solo hombres blancos que exponían en los museos, y este proyecto fueron 72 museos invitados mostrando cultura latinoamericana, que para mí era una sorprendente, y me sentí que sí hay un cambio muy fuerte. Entonces, estos tres artistas que quisiera mencionar, por ejemplo, Yuriko Rojas Moriyama, que es una profesora de Universidad Autónoma de Estado de México, que ella rescata la historia de su familia, ¿no? De que una parte que no fue eliminada por su abuela, que no quiso contar nada a su familia. Entonces, para ellos la motivación de creación es llenar esa parte ausente con produciendo obra, ¿no? Es muy interesante esta obra. Y último, lo que quisiera mencionar un poco es artistas nikkeis japoneses en México. Lo que todo esta historia que he trabajado más de 10 años es si tenemos que aceptar un poco, ¿no?, de ser marginalidad. Aunque sea un lugar que nos comparte, siempre tenemos que pensar cómo, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, el problema de lenguaje es muy grande y los artistas japoneses no podemos explicar muy bien qué es lo que tenemos que hacer. Y un problema de idioma entre español y japonés es muy grande. Y a veces yo pienso que hay muchos hijos de los familia japonesa o de descendientes japoneses que quieren ir al liceo japonés, que no pueden ir por problema económica, ¿no? Y esto es una, pues yo me siento que es un tipo de discriminación, que no hay una libertad de su deseo que puede cumplir, ¿no? Aunque tiene nacionalidad japonesa o aunque no sea, si tiene intención, puede hacerlo, ¿no? Y hasta la fecha como que no he escuchado de esta discusión, que no sé por qué, ¿no?, pregunta a este gobierno japonés que puede permitir o si haya posibilidad de hacerlo, porque ahora para el futuro creo que van a abrir muchas empresas japoneses que se van a Asia, Surasia, Latinoamérica y África. Y son los lugares donde van a contratar los japoneses con sueldo local. Claro, no puede pagar al liceo japonés. Y creo que si haya una posibilidad de abrir esa posibilidad, creo que estaría muy bueno para formar una identidad Nikkei
ir a idioma es muy importante para poder traspasar su identidad. Marginalidad, ser oriental, migrante, la apariencia mismo, hay muchas cosas que nos distinguen. Ser japonesa o mujer también, como que yo no me sentí muy a gusto de poder abrir mi camino en Japón, ¿no? O mismo artista, porque mayoría de las decisiones sean por los hombres y esto es el camino y historia que está haciendo y Japón es uno de los países avanzado, pero menos asunto de género en el mundo. Y es, yo creo que están en el de todas las investigaciones que han hecho sobre género, Japón es 120 tantos, ¿no? Dentro de casi 200 países, es muy bajo, muy, muy, muy bajo. Y ser extranjera, idioma, distintas religiones. Yo creo que la construcción de pensamiento es, depende de religiones también. Sea solo una que tenga un dios o dios plurales. Y a mí me siento más similar con la cultura, acercar a la cultura indígena, que tiene una sensibilidad muy fuerte con la tierra, con la naturaleza y también dios plural, ¿no? Y la cultura, sí mismo, costumbre, clase social y también grados de estudio. Hay muchas generaciones sin pertenecer a la comunidad por muchas razones. Ser migrante o estar dentro de un núcleo muy pequeño y no tiene una comunicación fluida. Y todos estos elementos, creo que sí hay una marginalidad y debilidad para poder avanzar ese trabajo. Esto creo que ha reflejado la cantidad de artistas. En mi caso, hablo de arte, ¿no? Artistas que existe dentro de Ciudad de México, muy pocos. Porque no hay apoyo de lado de Japón ni México. Pues hay muchos, pero económicamente, ni institucionalmente, ni ¿no? O espaldo, no es, casi no hay. Esto yo creo que sí tenemos que hablar mucho, o unos investigadores pueden hacer una investigación sobre ese asunto, porque instituciones japonesas no tienen una intención de apoyar a artistas locales de Latinoamérica o Nikkei, o para ellos cultura Nikkei está excluido, ya no es japonés, o cómo tratan, ¿no? Por hacer unas decisiones. Eso yo quisiera saber. Y también esto es muy, muy, muy delicado hablar este asunto, pero sí, lado de Japón, como yo ser japonesa, existe prejuicio a las culturas nikkeis. Entonces, lo que yo quiero aportar hasta la fecha con estos dos proyectos era cómo cautivar o que cautiva un interés del lado de japoneses, ¿no? Sin prejuicio, con la calidad de trabajo, pero calidad internacional que sostiene una imagen de una cultura. Porque yo sé de dos lados, yo puedo ver con dos lados, ¿no? Quiero que tiene una barrera. ¿Qué imagen o qué visual o qué es la barrera que no puede empujar hacia adelante, ¿no? Y esto es una realidad y yo creo que lado de Japón están trabajando mucho también. Yo me siento que sí, ahora están trabajando hace 10 años para cómo mostrar, ¿no? Sobre historia de migrantes japoneses, y lado de México está trabajando. Y esto es lo que yo creo que sí tenemos que hacer un grupo muy grande para que puedan trabajar para el futuro, bien para ambos lados, a Japón, que está muy decaída como esta caída de asunto de economía y las personas no tienen ánimo para seguir, ¿no? Sobre todo los jóvenes, me siento. Y lado de Latinoamérica, hay muchas personas que sí tienen mucho ánimo y saben cómo transmitir con las palabras.
yo creo que esto nos va a dar mucho ánimo al lado de Japón. Y creo que esto es este futuro muy, muy positivo que lado de Latinoamérica puede aportar. No sé si puede explicar bien. Sí. Sí. Pero esto es este todo. Muchas gracias. Muchas gracias, mijo, por tan estupenda presentación. A mí me gustaría brevemente resaltar algunas de las ideas de mijo. Una de ellas que tiene que ver con el contexto que ya nos sitúa, de las migraciones japonesas al continente americano, no solamente implicó la movilización de miles de japoneses. Tu micrófono, Dail, se silenció. ¿Me escuchas, Dail? Creo que se desconectó la maestra Dail. Esperaremos a que se conecte, pero sí. Qué bueno que pudo terminar de escuchar la presentación de mi hijo, que sumamente interesante la vinculación entre la construcción histórica, la memoria y el arte. Entonces, ya leeremos más las aportaciones y las preguntas del público. Muchas sí, gracias. Sí, me está comentando, muchas gracias, me está comentando de ahí que se le cayó la conexión, precisamente, ¿no? Pero bueno, así son las cuestiones técnicas. Muchas gracias, mijo. Muchas gracias. Interesantísima intervención. Muchas gracias. Continuamos con nuestra actividad. Nuestro último expositor de la mesa Representaciones Sociales Identitarias Nikkei, Experiencias en México y Perú. Le recordamos que esta transmisión está en vivo por el canal de YouTube del Museo Nacional de las Culturas del Mundo del INAH y que también en unos días más va a quedar almacenado tanto en los canales de YouTube del museo como en el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, para que lo puedan consultar y también pues pedir si tienen algún problema con la bajada del, si les interesa bajar los videos, nos pueden escribir y también con mucho gusto les haremos llegar el material. Bueno, como último expositor de esta mesa, tenemos el gusto de tener a Haroldo Higa de la Asociación Peruana-Japonesa. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros y que nos va a hablar hoy de las representaciones e imaginarios diversos sobre lo Nikkei en el Salón de Arte Joven Nikkei en Lima. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Marco Antonio. Quería aprovechar también para agradecer a nuestra querida Dail por la invitación que me hizo. Me encuentro muy emocionado, muy contento de poder participar en esta mesa. Quiero felicitar también al doctor Yoshio, un trabajo increíble que ha hecho. La verdad que me ha ilustrado muchísimo sobre la migración en México, en la zona del sur de México, creo, si no me equivoco, ¿no? Y también quiero felicitar a Kyoko por el trabajo increíble de gestión para sacar adelante una comunidad allí en el norte, en Ensenada. Felicitaciones, ¿no? El trabajo de Ensenada y en Sono, ¿cómo se dice? Sonosuco, ¿no? Y también quería aprovechar también para felicitar y agradecer el gran trabajo que está haciendo mi hijo. Me he sentido conectado desde las artes, ¿no? Todo el bello trabajo que ha hecho. La verdad que para mí ha sido un gran aprendizaje estar acá, así que me siento muy agradecido por esta linda presentación. Bien, voy a entonces a compartir mi presentación. Que ha avanzado el tiempo, así que voy a tratar de hacerlo un poquito corto para que ustedes puedan también aprovechar sus quehaceres del día.
Voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si es posible verse esto, por favor? Se ve, Heraldo. Muy bien. Muchas gracias, Marco Antonio. Gracias, David. Bien, lo que quería comentarles, en mi caso, yo soy artista plástico. Me formé en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Facultad de Arte. Ya tengo algunos años encima. Y desde el año 2001, terminé en el año 93, ya hace el siglo pasado, digamos, entre comillas. Y terminé el año, y empecé a trabajar como docente en la Universidad Católica y en otras escuelas en el año 2001, ¿no? Desde el 2001 he venido teniendo un acercamiento con el arte joven, ¿no? Y mi interés siempre fue poder colaborar no solo desde mis prácticas artísticas, sino también desde mis prácticas de docencia, aportar un poquito más a los jóvenes artistas, ¿no? Entonces, en el año 2015 estudié la maestría de gestión cultural en la Universidad San Martín de Porres, ¿no? Allí, en esa maestría, como parte de unos ejercicios y trabajos de investigación al lado del doctor José Hayakawa y de otros docentes, me empecé a interesar en mi comunidad, ¿no? Me hice la pregunta, ¿a qué comunidad pertenezco, ¿no? Y qué puedo hacer por ella, ¿no? Entonces, combiné mis prácticas, ya sea como artista, escultor, mi experiencia como artista, combiné mi experiencia como docente, acercándome a los jóvenes, y desde la gestión cultural pensé en un programa que pudiera acercar a los jóvenes a la comunidad Nikkei, ¿no? Artistas jóvenes Nikkei, y también poder de esa misma manera incidir en la promoción y difusión de su arte y también en la profesionalización de su arte. Es decir, el proyecto de gestión cultural abarca muchos ámbitos de la gestión, pero una de las cosas que más llamó la atención fue, en todo este proceso, fue el reconocimiento de una identidad, ¿no? Una identidad Nikkei que no era una identidad basada en una visión institucional, sino más bien en otras identidades Nikkei, en otras alteridades, ¿no? Como estamos hablando del mundo Nikkei y de la comunidad Nikkei en el Perú, no he hecho un repaso histórico como lo ha hecho el doctor Yoshio, pero sí hay que reconocer que es importante, cuando hablamos de la comunidad Nikkei, al menos en el Perú, reconocer cuál es el origen, ¿no? ¿Cuál es el origen de esa comunidad? Cuando hablamos de la comunidad Nikkei, entonces tendríamos que pensar en aquellos pioneros que llegaron más o menos casi por los mismos años que llegaron a México. En el Perú fue el caso peruano, fue el Sakura Maru, que llegó al puerto del Callao el 3 de abril de 1899, ¿no? Ellos vinieron, aquí en la imagen de la izquierda pueden ver una maleta de viaje, ¿no? Una maleta de viaje representada, en donde se representan los elementos que ellos trajeron, ¿no? Entonces podemos ver aquí en esta maleta que está precisamente en el Museo de la Inmigración Japonesa en el Perú, aquellos elementos que nos pueden hablar de cierta cultura, ¿no? Nos pueden hablar de ciertas distinciones que hacen diferente o hacen particular esta cultura, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta maleta o pensamos en esta maleta, estamos pensando no solamente en los objetos que traía la maleta, sino también pensamos en esos sueños de aquellos japoneses pioneros que llegaron al Perú. Al llegar al Perú, ellos llegaron trayendo además su cultura, ¿no? Su forma de pensar, sus prácticas sociales y sus formas de integración que ellos impusieron o decidieron crear dentro de esta sociedad japonesa que crearon en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, podemos observar que trajeron creencias, rituales como el shintoísmo, ¿no? Que es esta veneración a los kamis o espíritus de la naturaleza, y el budismo. Hay que diferenciar o hay que señalar
que a diferencia de otras migraciones japonesas en el continente americano, la migración japonesa en el Perú se ha caracterizado por una gran población de okinawenses, ¿no? Es decir, estamos hablando de una población de 60-75% de okinawenses que llegaron en este proceso migratorio y un 33 o un 40 o quizás menos de porcentaje de japoneses de la isla mayor, ¿no? Entonces, importaron también una cultura que es la cultura okinawense, ¿no? También otra de las cosas que llamó la atención y que fue parte del éxito de la sociedad japonesa en la primera mitad del siglo XX fue esta gran capacidad de organización colaborativa y espíritu solidario que ayudó a superar las adversidades en Perú con nacionales, ¿no? Creo que en los relatos que ustedes nos han contado en esta ponencia también se ha hablado un poquito de eso. Además, llegaron con un idioma, el japonés, y otro elemento también importante fue este amor por su patria, ¿no? El nacionalismo japonés y este patriotismo, ¿no? Una de las prácticas que se incorporó dentro de este proceso de desarrollo que tuvieron los japoneses en el Perú fue la ayuda financiera, ¿no? Que fue, acá se le conoce como tanomoshi o pandero. Hay que recordar que los japoneses no tenían acceso al sistema financiero en el Perú y por lo tanto entre ellos se ayudaron para crear sus propios negocios y emprender y realizar sus propios emprendimientos, ¿no? El tanomoshi estaba basado en la confianza de un japonés hacia otro japonés, es decir, un proceso de confianza a través de la, por decirlo de alguna manera, basado en la etnicidad y en su cultura japonesa, ¿no? También otra de las cosas que trajeron consigo fue este deseo, ¿no? Este deseo de integración hacia adentro, es decir, mantener en lo posible la pureza racial y étnica, porque recordemos que cuando los japoneses llegaron al Perú, ellos en realidad vinieron con el sueño de crear riquezas, progresar y volver al Japón. Es decir, el plan migratorio no era quedarse en el Perú, ¿no? Entonces, ese sueño del retorno y esa poca, escasa necesidad y deseo de integración con la sociedad peruana hizo que esta formación de la sociedad japonesa en el Perú se convirtiera en una sociedad muy integrada, muy fuerte a través de sus instituciones y organizaciones que iban creando poco a poco. Y a través de esta ayuda mutua, que fue esta ayuda financiera, que conocida como tanomoshi, ¿no? No sé si se logra pasar. Ahora sí, ¿no? Sí. Bien, entonces cuando hablamos de la comunidad Nikkei en el Perú, tenemos que considerar estos 123 años de proceso de grandes transformaciones sociales, en donde también en el Perú fue también esta historia fue también digamos interrumpida por el proceso de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, también en el Perú los japoneses fueron concentrados, ¿no? Sufrieron expropiaciones de colegios, de negocios, las organizaciones y las asociaciones fueron cerradas y también se deportaron a muchos japoneses a los campos de concentración en Crystal City, ¿no? Entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, aparece para muchos historiadores como Amelia Morimoto y Mari Fukumoto, aparece el segundo periodo. El segundo periodo de la comunidad japonesa en el Perú se convierte en la colectividad o comunidad peruano-japonesa. Es decir, en este segundo periodo, de 1945 al 2000, va a caracterizarse por el liderazgo de la comunidad peruano-japonesa a través de la segunda generación, que fueron los Nisei. Desde mi punto de vista, desde el 2001, estamos viviendo ya el periodo de la comunidad Nikkei, es decir, un periodo en donde la comunidad Gosei y Gosei empiezan a tener mayor protagonismo en el liderazgo de la comunidad Nikkei en el Perú, ¿no?
podemos observar en esta gráfica cómo la identidad Nikkei se entiende como un traspaso generacional de Issei a Issei, Sansei, Yonsei, Ogosei, o inclusive más generaciones. La pregunta que nos hacemos es que si este traspaso generacional también significaría acaso un traspaso generacional cultural, es decir, aquello que fue muy japonés en lo Issei y luego en lo... ¿Es posible pasar y trasladar todos esos conocimientos, esas prácticas culturales? Lo que hemos visto en estas nuevas generaciones es que efectivamente ha habido una transformación social dentro de las generaciones nuevas, ¿no? Como la Yonsei, Gosei, Rokusei, ¿no? Se puede percibir que el conocimiento del idioma japonés, por ejemplo, ya no se practica, muy pocas personas practican el idioma japonés, y algunas personas, ¿no? Conservan ciertas tradiciones y ciertas costumbres japonesas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de identidad Nikkei, nos preguntamos muchas veces qué significa la identidad Nikkei, ¿no? De qué está compuesta, ¿no? Según la página web, ¿no? De la Asociación Peruano-Japonesa, los Nikkei son todas aquellas personas descendientes de japoneses, incluyendo a los de ascendencia mixta, es decir, aquellos que tienen origen japonés por línea materna o paterna, ¿no? A ver. Entonces, una de las características muy particulares que creo yo hacen diferente a esta comunidad Nikkei es el sistema Nikkei, ¿no? El sistema Nikkei es una red institucional, interinstitucional Nikkei, basada en las prácticas de los primeros pioneros inmigrantes japoneses. Es decir, esta red la lidera la Asociación Peruano-Japonesa y se interconecta a través de la institución con otras organizaciones. Este sistema Nikkei ha permitido construir el imaginario de la comunidad Nikkei hoy en día, ¿no? Esta forma de organización a través de un sistema ha sido heredado desde luego desde las prácticas japonesas traídas desde del periodo de la colonia japonesa y trasladada al periodo de la comunidad peruano-japonesa y hoy en la comunidad Nikkei, ¿no? Podemos ver a su vez que dentro de este sistema de integración interinstitucional, además de buscar el bienestar y el progreso de todos los miembros de la comunidad Nikkei, trata de atomizar, ¿no? La idea de los Nikkei en ciertos conceptos que ahora voy a pasar a explicar. Pero el sistema Nikkei lo conforman los centros educativos, que son muchos, que hay varios, las cooperativas de ahorro y crédito, es decir, los tanomoshi después de la segunda mitad del siglo XX se tuvieron que formalizar, ¿no? Y se convirtieron en cooperativas de ahorro. También están otras instituciones como el AELU, no sé si lo han escuchado, es un club. Y también están las asociaciones peruano-japonesas de las provincias del Perú o de las regiones del Perú, como también las asociaciones prefecturales de varias partes del Japón que están también en el Perú, ¿no? También hemos podido observar dentro de este análisis que hemos realizado de la comunidad Nikkei, es que la Asociación Peruano-Japonesa y todas las organizaciones tratan de mantener ese vínculo con el Japón a través de sus instituciones como la Embajada del Japón, JICA y otras organizaciones del Japón que también tienen algunos programas en el Perú, ¿no? Una de las cosas que hemos observado, ¿no? Yo como gestor cultural haciendo un análisis de la comunidad Nikkei, es que la comunidad Nikkei ha conservado ciertas tradiciones y costumbres, ¿no? Que año a año trata de celebrar, ¿no? de la misma manera, ¿no? Es decir, son prácticas que se han instaurado y ya tienen más de 100 años, ¿no? O menos, o más o menos aproximadamente, ¿no? Por ejemplo, en la foto superior izquierda tenemos el Matsuri, ¿no? Que es, no, perdón, el Undoka, que es una de las prácticas deportivas familiares de integración. Luego tenemos en el lado derecho el Matsuri, que se celebra en la Semana Cultural del Japón, ¿no? Que se realiza todos los años en noviembre. Y en las fotos de abajo podemos ver, en la foto izquierda,
¿no? Una foto del Colegio La Unión celebrando un festival deportivo en donde cada color representa a un periodo de la historia del Japón, ¿no? Como el periodo Meiji, Taisho, Shogo, ¿no? Y en el lado derecho podemos observar una foto de un congreso realizado en la Asociación Peruano-Japonesa, en donde se reúnen todas las organizaciones prefecturales, todas las organizaciones que conforman la comunidad níquel, ¿no? En estas prácticas lo que podemos observar es que se puede poner en mayor realce, ¿no?, todo lo que es lo japonés, ¿no? Es decir, cómo esta comunidad níquel se identifica o trata de poner en valor aquello que fue heredado de los primeros pioneros japoneses, ¿no? La idea de este tipo de políticas en términos de gestión cultural están enmarcadas dentro del paradigma de la democratización de la cultura. Es decir, se trata de realizar acciones para transmitir exclusivamente el legado japonés y para poder conservarlas y no perderlas y transmitirlas a las nuevas generaciones. Frente a esto, podemos decir que a través de esta política de democratización de la cultura, es decir, transmitir el legado japonés, se han hecho variadas campañas, ¿no? Campañas a través del sistema Nikkei, ¿no? Como bien sabemos, después de 123 años, ya prácticamente en el Perú no existen más los Issei, es decir, los pioneros japoneses que llegaron, ¿no? Entonces, una manera de conservar y de poner en valor y patrimonializar este legado es construir historias, ¿no? Construir historias y crear una serie de conceptos que nos conecten a ese Japón que ellos trajeron, ¿no? Entonces, en el año 2001, en este nuevo periodo de la comunidad Nikkei, en vista de la ausencia de los japoneses, empezó a crear una campaña de valores en donde estas palabras, indirectamente o no, trataban de visibilizar aquello que habíamos recibido de los japoneses, ¿no? Entonces son palabras, conceptos muy positivos de la imagen del japonés, ¿no? Por ejemplo, que todo Nikkei o todo japonés supuestamente tiene estos atributos, ¿no? Como el respeto, la honestidad, la responsabilidad, solidaridad, perseverancia. Es decir, este legado, este decálogo de valores, son constantemente retransmitidos a través de las instituciones y a través de los actos que uno puede presenciar cuando cuando asiste a la comunidad Nikkei, ¿no? Lo que podemos observar es que frente a esto, ¿no? Podemos frente a esto, entonces podríamos decir, ¿se ve? ¿Se está viendo? Se veía, ¿Se veía? Se perdió, sí. A ver, un ratito. Ya, otra vez regresó, ya regresó. Ya. ¿Ahora sí se ve? Sí. Muy bien. Bien, entonces cuando hablamos de la identidad Nikkei, existe un supuesto, ¿no? Que desde la comunidad peruano-japonesa y sus instituciones, existe el supuesto de que ser Nikkei, además de tener aquellos atributos étnicos, raciales, también debe comportarse o sentirse como tal, ¿no? Entonces, la identidad Nikkei se basa en la etnicidad japonesa. No es posible ser un Nikkei si no se tiene un antepasado japonés. Existe eso, esa idea muy concreta y fuerte dentro de la comunidad peruana japonesa. Además, debe parecerse, es decir, comportarse al ideal del individuo perteneciente a la comunidad, por lo que un Nikkei debe poseer aquellos saberes de la historia familiar y comunitaria, manejar un conjunto de expresiones orales y realizar o conocer inclusive prácticas artísticas culturales como tradiciones y costumbres japonesas, tener compromiso, comportamientos y formas de organización social acordes a los sentimientos de los japoneses. El espíritu Nikkei, ¿no? Porque esto otorga al espíritu Nikkei confianza para ser parte de la vida comunitaria
a través de sus instituciones. Esto resumen un poco esta idea de una identidad basada en la japoneidad, ¿no? Esta japoneidad muy fuerte que se sigue percibiendo dentro de las instituciones de la comunidad peruano-japonesa y que proyectan este imaginario hacia el interior y hacia el exterior de la comunidad, ¿no? Sin embargo, podemos observar que hay una realidad social, ¿no? Una realidad social que este trabajo lo hizo Amelia Morimoto en uno de los últimos censos de finales de los años 90, ¿no? Nos pudo demostrar a través de este estudio que cuando hablamos de la comunidad Nikkei, a través del sistema Nikkei, estamos hablando casos de solamente del 32% de toda la comunidad, nos preguntamos. Es decir, ¿dónde están esos Nikkei, ¿no? ¿En dónde se encuentran aquellos Nikkei que no participan de sus instituciones y por lo tanto no tienen la posibilidad de tener una vida comunitaria dentro de la comunidad Nikkei en el Perú, ¿no? Entonces podemos ver aquí, dentro de este diagrama, que existe un 40% de Nikkei sin nexo con las instituciones y un 28% de Nikkei que se conecta a través de la comunidad gracias a la conexión familiar, ¿no? Esto es un estudio de los años 90, es decir, la pregunta es qué está pasando hoy, ¿no? Con esta información, ¿no? No se ha tenido la posibilidad de hacer nuevos estudios de censos al interior de la comunidad Nikkei, pero hace unos años se hizo un censo en el Perú que reveló solamente un porcentaje. Se estimaba que había 100.000 Nikkei en el Perú, ¿no? Y considerando además 40.000 Nikkei que se encuentran, peruanos Nikkei que se encuentran en el extranjero, y una buena parte en Japón. Es decir, estaríamos hablando de 140.000 Nikkei. Pero en el último censo, según los datos que me han alcanzado informalmente, se dice que estaríamos hablando ya de 250.000 hasta 400.000 Nikkei, ¿no? Pero que debe ser depurado porque dentro de esa información hay muchos apellidos peruanos o apellidos sin origen japonés que parece que fueran de la comunidad Nikkei. Por lo tanto, tiene que pasar todavía por un tamiz, ¿no? Pero ya estaríamos hablando de una comunidad bastante más grande de la que creemos tener, ¿no? Frente a esto, ahora sí, en ese contexto voy a pasar rápidamente a lo que es el Salón de Arte Joven Nikkei. Este Salón de Arte Joven Nikkei es una exposición, ¿no?, que se organiza el Departamento de Cultura de la APJ, y desde el año 2017 se realiza en la Galería Jinnai y el Hall de Exposiciones, ¿no? Una particularidad es que en APJ, la Asociación Peruano-Japonesa, y el Centro Cultural Peruano-Japonés están ubicados en el mismo lugar, ¿no? Aquí tenemos la fachada del edificio Jinnai. El Centro Cultural Peruano-Japonés es bastante grande, tiene bastantes áreas y departamentos, ¿no? Quería compartir unos datos, ¿no? El proyecto de gestión cultural en donde yo soy coordinador, no soy un representante de la Asociación Peruano-Japonesa, soy un colaborador, sí, del Departamento de Cultura, ¿no? Es una exposición que aborda el tema de la identidad Nikkei, ¿no? Y gracias a esta exposición hemos empezado a descubrir una mirada renovada de la representación de la comunidad peruano-japonesa, ¿no? Esperamos poder tener el sueño de replicar esta experiencia en otras comunidades Nikkei, ya sea en Sudamérica, en Norteamérica, en México. Ojalá pudiéramos tener una oportunidad de acercarnos a los jóvenes Nikkei a través de esta plataforma que hemos creado, ¿no? Aquí podemos ver, hasta el momento hemos logrado tener 6 salones de arte joven Nikkei, ¿no?, anualmente, ¿no? Y en estos momentos nos encontramos en el 6º Salón de Arte Joven Nikkei del año 2022. Como pueden ver, la pandemia nos ha afectado. Así que por ahora seguimos haciendo nuestras reuniones Zoom, ¿no? Y este sábado vamos a tener nuestro primer encuentro presencial en el Centro Cultural Peruano Japonés, ¿no? Estos chicos se vienen preparando desde enero de este año para realizar la exposición en el mes de octubre, ¿no? Hemos logrado, gracias al Salón de Arte Joven Nikkei, tuvimos la oportunidad de llevar la experiencia a Tokio.
en el año 2019, gracias a la invitación de la Embajada del Perú en el Japón y en coordinación con la Asociación Peruano-Japonesa y la Cancillería del Perú, ¿no? Pudimos reunir en esta experiencia los salones del 2017, 2018 y 2019 y tuvimos en la inauguración tuvimos la presencia de varias autoridades, ¿no? Esto se realizó en el Instituto Cervantes de Tokio, ¿no? Quiero compartir unos datos que son muy importantes, ¿no? Cuando hablamos de arte joven Nikkei, muchas veces pensamos en las artes tradicionales, ¿no? Artes visuales, pintura, cerámica, en fin, ¿no? Pero descubrimos fue que cuando empezamos a trabajar con jóvenes, también descubrimos que nosotros mismos teníamos una mirada cerrada de las artes visuales, ¿no? Entonces, cuando empezamos a trabajar en el primer salón, tratamos de buscar artistas jóvenes de las disciplinas y las escuelas de bellas artes o las facultades de arte, ¿no? Pero gracias a darnos cuenta que dentro de las prácticas profesionales de estos jóvenes, nos dimos cuenta que habían muchos artistas jóvenes Nikkei que no habían tenido una formación académica dentro del mundo del arte, sino más bien que habían tenido formación inclusive en las áreas de ingeniería forestal, ingeniería electrónica, en fin, otras formas de formación académica, ¿no? Entonces, esta mirada inclusiva, esta mirada de ampliar las disciplinas, no categorizar el arte por el tema de la formación disciplinar, nos permitió crear una base de datos de más de 300 artistas jóvenes Nikkei que hay actualmente, ¿no? ¿No? Estos son unos datos muy interesantes, ¿no? Que hablan un poquito de esta mirada inclusiva que ha tenido el salón, ¿no? Manteniendo siempre esta equidad de género, ¿no? Incluyendo a participaciones de damas y caballeros. Es decir, el primer salón hasta este último salón siempre ha tenido en cuenta la participación del hombre y la mujer en casi los mismos rangos de participación, ¿no? Hasta el momento hemos trabajado solamente con el 22% de esta gran base de datos. Creo que tenemos un futuro importante para poder desarrollar con los artistas que vengan en los próximos años, ¿no? Una nota importante es que en los salones en realidad han tenido más invitados, pero por algunos motivos personales, profesionales, dentro de estos salones hemos tenido también participaciones que no han logrado concluir. El primer salón tuvo la característica de haber sido un salón con 15 invitados, ¿no? De los cuales 5 de ellos no lograron concluir esa participación. Es muy probable que haya sido también por el tema curatorial que desarrollamos, que ahora voy a explicar, ¿no? Otros datos importantes que podemos observar en esta información es que el Salón de Arte Joven Nikkei al inicio fue muy centralizada desde Lima, ¿no? Y a partir del tercer salón empezamos a incluir, tuvimos que hacer el esfuerzo de acercarnos a comunidades Nikkei de provincias para poder buscar artistas jóvenes que se dedicaban a estas expresiones, ¿no? Entonces, desde el tercer salón tuvimos la suerte de ir encontrando jóvenes artistas Nikkei, ¿no? Hay que decir que la Nikkeidad o la comunidad Nikkei se ha concentrado mucho en Lima. Hay pocos Nikkei ya en provincias, pero de igual manera hemos logrado hallarlos, ¿no? También el tercer Salón de Arte Joven Nikkei en el año 2019 tuvo la oportunidad de invitar a algunos artistas del extranjero, entre ellos una mexicana, una argentina y una brasileña, ¿no? El año pasado tuvimos la participación de artistas Nikkei peruanos que ya residen en el extranjero, ¿no? Aquí también podemos observar, ¿no?, el tema de los apellidos como una marca identitaria de los japoneses, ¿no? Por ejemplo, en el segundo salón y el quinto salón tuvimos la suerte de invitar a dos artistas Nikkei que no tenían ya ni un rasgo de esta identidad japonesa basada en el apellido y en algunos rasgos fenotípicos japoneses, ¿no? Entonces eso fue, creo que, un punto importante a destacar dentro de este programa de Arte Joven Nikkei, ¿no? Tener esa oportunidad de incluirlos, ¿no?, en este programa, ¿no? Este proyecto, a diferencia de las políticas institucionales basadas en la democratización de la cultura, este proyecto está inspirado en la democracia cultural. Es decir,
No sé si se logra ver. Se cayó la... Está inspirado en la democracia cultural, ¿no? Con un enfoque de animación subcultural, donde se entiende que en este proceso de construcción de proyectos dentro del mundo del arte, los artistas son capaces de reinterpretar la cultura, resignificarla y replantear nuevos caminos para entender, ¿no? Para entenderla, ¿no? El proyecto busca también integrar a todos los jóvenes NIKE, desde luego, ¿no? Y uno de los temas de interés del proyecto de Arte Joven NIKE es reflexionar e indagar sobre los variados aspectos de la identidad y la cultura NIKE, ¿no? Desde ese punto de vista, a partir de la pregunta ¿qué es ser NIKE?, ¿no? Aquí podemos ver algunas escenas de cómo el proceso curatorial es acompañado de investigación, de indagación. Los artistas van deconstruyendo la historia de la comunidad NIKE a través de los relatos oficiales y a través de los relatos que ellos mismos traen, ¿no? Entonces, este proceso curatorial está acompañado de Juan Peralta, que es el curador de todos los salones y que nos ha acompañado desde el primero hasta este año, ¿no? Sigue trabajando con nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que le da sentido al modelo curatorial? Es el tema curatorial, ¿no? Y aquí este diagrama es muy importante porque cuando hablamos de niqueidad, ya no estamos hablando del concepto nique unificado, ¿no? Basado en la etnicidad japonesa, en la cultura japonesa, ¿no? Lo nique entendido como uno, como homogéneo, homologado, no, ¿no? Cuando hablamos de niqueidad, estamos hablando de la niqueidad y la diversidad, esta mezcla de nikkei, de una palabra compuesta entre lo nikkei y lo diverso, ¿no? Y para ello, creo que estas preguntas que aparecen aquí ayudan a entender que esta identidad nikkei puede ser deconstruida y contada de otra manera, ¿no? Entonces, apelamos a nuestras historias, familiares, a nuestra propia etnicidad, ya sea japonesa o mixta o no, o poco japonesa, ¿no? Apelamos a la historia, a la comunidad, ¿no? A mi generación. Es decir, estas preguntas impulsan a los jóvenes artistas nike a pensar un poco en la nikeidad desde otros ámbitos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver los temas que hemos desarrollado en cada salón, ¿no? Son temas que apuntan a cuestionar o a reflexionar acerca de la identidad y también algunas palabras que puedan servir de caja de resonancia para que ellos puedan inspirarse y hacer sus propias indagaciones. El tema de este sexto salón es memorias, paisajes y utopías en transformación. Ahora voy a pasar a explicar rápidamente algunos ejemplos de cómo esta niqueidad o cómo esta representación identitaria de los nike ha sido expuesta en los salones del arte joven nike, ¿no? Aquí podemos ver el caso de Kiyoshi Shimabukuro Lau, es un artista de tercera generación, sansei. Como pueden ver en su apellido, él forma parte de la comunidad Tusan, que es la comunidad china en el Perú, y también forma a su vez parte de la comunidad nike en el Perú. En el proyecto que nos presenta aquí, nos habla del busudán y el retablo, ¿no? Aquí podemos ver cómo la niqueidad es representada a través del sincretismo cultural, ¿no? Y religioso, ¿no? El busudán es un mueble que están en todas las familias nikkei de origen okinawense, ¿no? En donde se reza y se rinde culto a los antepasados japoneses, ¿no? Y el retablo es un artefacto móvil ayacuchano, en donde también se usa como un espacio en donde esta caja que tiene dos puertitas podemos ahí mezclar, ¿no? con el busan, el tema de la religiosidad. Aquí se muestra con claridad cómo la identidad nike es representada a través de esta fusión de lo andino y lo okinawense o lo japonés, ¿no? Aquí también podemos observar el trabajo de Diego Girao Kosaka. Por ejemplo, él es un artista nike de tercera generación, ¿no? Y aquí también podemos ver cómo la identidad nike es representada a través del objeto, el objeto cultural, ¿no? Entonces, para él, la identidad nike es la mezcla de lo peruano y lo japonés.
Una de las cosas que nos ha llamado mucho la atención en estas nuevas versiones de del Salón de Arte Joven Nike es que la niquedad se está enunciando como una peruanidad, ¿no? Como un fuerte arraigo de lo peruano, ¿no? No puesto en mayor valor, ¿no? Hay que entender que dentro de este proceso de transformación social, lo Nike en las generaciones antiguas se basa en la identidad japonesa y este deseo de los japoneses o ese nacionalismo japonés. En cambio, en las nuevas generaciones de este siglo XXI perteneciente a la comunidad Nike, creo que la peruanidad empieza a tomar un mayor valor, ¿no? ¿No? Bien, entonces aquí podemos ver elementos de aquello que es peruano, elementos de aquello que es japonés. Y esa suma de lo peruano y lo japonés es la identidad Nike de hoy, ¿no? ¿No? Esta propuesta de Kiyoshi Salazar es muy interesante. Miren en dónde nació. Él es producto, es hijo del fenómeno de Kasei, ¿no? Él nació en Kanagawa y luego toda la familia volvió a Perú, ¿no? Él se instaló en Perú y luego ha desarrollado su carrera artística y profesional. Su proyecto es un proyecto muy interesante, ¿no? Es un proyecto que invita a todas las personas a definir lo que significa la identidad Nike o qué significa Nike, ¿no? Es decir, trata de poner en valor no la visión institucional de lo que nos dice el significado de la Nike, sino más bien pone en valor las percepciones de las personas que conocen la comunidad y cómo la entienden, ¿no? O conocen al Nike, ¿no? Entonces, cuando vimos el trabajo del proceso de transformación de esta instalación, empezamos a reconocer muchas experiencias de las personas con los Nike, ¿no? Y ellos iban escribiendo en estos stickers que iban colocando en la pared, ¿no? Acá también podemos ver el caso de Ivette Salazar Díaz. Este caso es un caso muy interesante, porque en el caso de Ivette es una sanse en donde rápidamente perdió su etnicidad japonesa a través de estas mezclas interétnicas que en el proceso fueron sucediendo en su familia, ¿no? Ella apenas logró conocer a Sobachan y la identidad Nike para ella no existía, es decir, la identidad Nike era aquello que supuestamente tenía, pero que no terminaba de conocer. Entonces, a través de una técnica del Sakiori, ella lo que hace es empezar a entretejer, a construir su historia con el lazo de su abuela a partir de las prendas que ya había dejado en vida, ¿no? Es un proyecto muy interesante, que tiene una carga muy simbólica, pero que a su vez, ¿no?, habla de cómo ella se siente como Nike, ¿no? Como aquello que es muy alejado de algo que entiende, ¿no? Que empieza, gracias al proceso del Salón de Arte Joven Nike, empieza a construir su identidad Nike a su manera, ¿no? ¿No? Bien, entonces vamos con, ¿no? Este trabajo también es muy interesante, Diego Teruya Taira, es un proyecto, él es un artista gráfico, es un proyecto, empieza, lo que hace él es fotografiar a todos los ojos de la comunidad Nike, ¿no? Entonces podemos empezar a entender, y lo interesante de su proyecto es que empieza a desconstruir esta imagen o este estereotipo japonés de ojos rasgados, ¿no? Entonces podemos ver, logra colocar dos dípticos, uno del lado izquierdo, uno del lado derecho, lo pueden ver en la foto superior, en donde una foto evidencia que el rasgo oriental japonés y en otra foto ya no se percibe con tanta claridad, ¿no? Entonces, a través del trabajo nos habla, estos trabajos nos hablan de estas transformaciones que han habido a lo largo de la historia de la comunidad peruano-japonesa y que gracias a través del arte o gracias al arte se puede hablar, se puede discutir de otra manera, ¿no? Es permitido, digamos que el arte nos permite hablar de otras formas de identidad, ¿no? Cuando en las instituciones es un poquito más difícil, ¿no? Posiblemente, ¿no? Bien, entonces vamos con otro ejemplo. Este trabajo es muy interesante, es el trabajo de Adriana Miyazuku Nakamoto. Es un trabajo, ella también nació en Osaka, se define como sansei. Ha vivido, ella después de vivir en Japón, vivió en Estados Unidos, luego vivió en España y luego vino al Perú, ¿no? Entonces podemos ver aquí el trabajo de ella. Ella dice que ella
hace un trabajo muy interesante, un trabajo muy mecánico, casi robótico, ¿no? De una máquina que mezcla sangre, ¿no? Que mezcla y habla un poquito, esta idea de mezclar y transformar la sangre, habla un poquito de cómo nosotros, en la comunidad Nikkei peruana o la comunidad peruana Nikkei, se ha ido transformando a través de este intercambio interétnico, ¿no? ¿No? Y, este, y el trabajo en realidad es muy poderoso verlo y tener la experiencia de estar frente a este trabajo, ¿no? Este trabajo es muy interesante, es de Jatumi López Gira. Esto es un trabajo que habla de la comunidad Nikkei a través de la mujer, ¿no? Ella trata de conectar la historia de su abuela, la historia de su madre y la historia de ella, ¿no? Entonces habla de cuatro generaciones. Y de alguna manera lo que trata de relatar en este video documental es ese esfuerzo que hace la mujer Nikkei, ¿no? Que ha hecho la mujer Nikkei y que de repente no se ha tenido en cuenta o, ¿no? Dentro de la historia de la comunidad, ¿no? Esto, ¿no? Además que relata algunos aspectos familiares y personales que conmueven cuando uno ve el trabajo de ella, ¿no? Este trabajo también es muy interesante, de Tetsu Palomino Tokumine. Ella es una artista Nikkei que ha vivido en una comunidad agraria, es decir, no es una artista de Lima, sino más bien una artista de provincia, de Ica, del sur del Perú, ¿no? Entonces ella, en esa comunidad agraria, ella entendió que el concepto injerto, esta idea de mezclar, era para mejorar una planta, ¿no? Y ella pone en debate cómo esta idea del hafu, esta idea del injerto y lo inoco, desde dentro de la comunidad tuvo un sentido peyorativo, ¿no? Un sentido de discriminación. Entonces ella pone en debate esta idea de quiénes somos los Nikkei ahora, ¿no? ¿Por qué a veces seguimos persistiendo en estas ideas del pasado y a veces sin darnos cuenta las practicamos, ¿no? Entonces, este es un proyecto de instalación muy interesante. Ella se acerca a varios jóvenes Nikkei mestizos, ¿no? Hafu, y ellos relatan un poco, relatan sus historias a través de estos videos que ella luego proyecta a través de una videoinstalación, ¿no? Podemos ver también el trabajo de Tami Chion Fukushima. Ella es una artista Nikkei de origen que tiene pasado chileno, pasado americano, es decir, tiene una mezcla de culturas, ¿no? Entonces, lo que ella hace es, retomando un poquito la historia de la migración japonesa, retratando un poquito esta idea de aquellos que llegaron al Perú, los primeros migrantes, trabajaron en los campos de algodón, ¿no? Y a partir del uso del algodón, ella empieza a entretejer la historia y a crear una suerte de mapa, ¿no? De esta migración, ¿no? A través de este trabajo. Bien, este es el trabajo de José Asato, que es un trabajo a partir de fotografía. Él lo que hace es fotografiar y poner en justa posición imágenes para ir desintegrando la imagen original, ¿no? Su proyecto habla un poquito de esta transformación que se está dando en la comunidad peruano-japonesa, ¿no? Este trabajo es muy, muy, muy interesante también. He seleccionado solamente estos. Este trabajo es interesante, ¿por qué? Porque cuando hablamos de comunidad Nikkei, muchas veces creemos que la comunidad Nikkei se construye a través de las historias y relatos de los abuelos que se transmiten de abuelo a padre, padre a hijo, ¿no? En el caso de Renan, él no tuvo una conexión familiar con el abuelo. Entonces, él nos dice que construye su Nikkeidad a través de este mundo globalizado. Es decir, ¿en dónde encuentra su mundo Nikkei? Encuentra su mundo Nikkei cuando era chico, niño, y a través de la televisión encontraba que había algunos programas de corte japonés, ¿no? Como los animes y los dibujos animados japoneses, ¿no? Eso significa que también cuando hablamos de identidad Nikkei, hablamos también de esta japoneidad que a través de la más media sigue llegando al Perú, ¿no? Y a estas comunidades, ¿no? Bien, aquí podemos ver el trabajo de
Sabine Kussel Reynoso, ella es de origen japonés y origen alemán, tampoco tuvo la oportunidad de conocer a su abuela japonesa. Gracias al Salón de Arte Joven Nikkei, ella pudo reconstruir una memoria, una historia a través de fotografías que fue capturando, ¿no? A través de entrevistas que fue realizando a sus parientes, ¿no? Que le hablaban de los miembros japoneses de su familia, ¿no? Y tenemos aquí, por último, el trabajo de Valeria Romina Eucci Bianchetti. Ella es una Nikkei afrodescendiente. Ella es una Nikkei también de descendencia paraguaya. Es decir, tiene una mezcla intercultural que a través de su proyecto trató de evidenciar que su identidad Nikkei es a su vez una identidad que habla de lo afro, una identidad que habla de estas experiencias familiares, ¿no? Muchas veces tratamos de encasillar los Nikkei con los japoneses, ¿no? Y hemos visto a través del Salón de Arte Joven Nikkei que los Nikkei puede ser discutido también desde otras fronteras, desde la peruanidad y otros tipos de identidades, ¿no? Bien, ya para ir yendo al final, creo que hemos logrado integrar la comunidad Nikkei a través del arte. Estamos haciendo el esfuerzo de que muchos Nikkei puedan entender a la comunidad a través de este arte y que puedan entender que existen también otras variadas formas de enunciar su identidad Nikkei, ¿no? Creo que el arte permite conectarnos con la realidad, ¿no? Y creo que eso es lo que está haciendo el Salón de Arte Joven Nikkei, ¿no? Realizamos también muchas actividades paralelas, visitas guiadas, nos conectamos con generaciones de Niseis ya viejos, muy mayores, ¿no? En donde les contamos las historias de los jóvenes y a su vez también nos acercamos a muchos colegios para poder contar la historia de los jóvenes Nikkei de la comunidad, ¿no? Hemos construido una serie de plataformas complementarias para poder difundir y promocionar el arte juvenil. Disculpen lo largo que se ha hecho esta exposición, ¿no? Y también el año pasado tuvimos la suerte de tener la participación de Ail, que muy gustosa nos hizo una presentación que me gustó mucho, ¿no? Contó un poquito la mirada externa de lo que ella piensa del Salón de Arte Joven. Finalmente, creo que es muy importante registrar la memoria. Tenemos catálogos y muchos videos promocionales y videos de cada salón. Así que los invito a investigarlos. Están en la página web de la APJ y también en todas las redes sociales. Creo que pueden poner Salón de Arte Joven y pueden conocer un poquito más de este programa. Gracias. Muchas gracias, Haroldo, por tan didáctica y espléndida exposición. Ya sabes que aquí somos admiradores del trabajo que has hecho y también de todos los salones de arte joven Nikkei. Y también ojalá que esta mesa sea pretexto para que logremos construir algo también con mi hijo, pensando aquí en México al respecto. Me parece que las exposiciones de Haroldo y de Mijo dialogan bastante bien, ¿no? No solamente porque nos permiten adentrarnos hacia esta diversidad de formas de ser y de pertenecer como Nikkei, ¿no? Y que relativizan mucho estas construcciones unificadas, unitarias, que durante algún tiempo han predominado, ¿no? Los dos han hecho mucho énfasis en este tipo de fronteras que se llegaron a trazar en algún momento acerca de una pertenencia de clase social, a una procedencia regional, a un criterio de mestizaje, ¿no? O a una condición de poseer o no apellidos japoneses, ¿no? Los dos han trabajado, tanto Mijo como Haroldo, en crear un universo de prácticas que sean museables, que permitan problematizarlo, ¿no? En el caso de Mijo, a través de la neutralidad de estos elementos que distinguen o diferencian, ¿no? Partiendo de estos fondos en blanco, de eliminar todos los elementos que podrían denotar una diferencia que podría traducirse de manera desigual. Y en el caso de Haroldo, enfatizar estas diferencias, pero de manera positiva, de manera de ver cómo se enriquece esta diferencia, la composición o el paisaje o el abanico de lo que entendemos como lo Nikkei, ¿no? Entre las cosas que podemos ver es este diálogo que existe
de cómo podemos estudiar a partir de los espacios como pueden ser los museos, las exposiciones. Por un lado tenemos los objetos históricos que nos hablan de manera literal de lo que fueron las migraciones. Pero por otro lado también tenemos estos objetos artísticos que nos narran la migración y la pertenencia de manera más dinámica y que nos ancla más en el presente, ¿no? Pues yo quisiera agradecerles y brevemente traer unas pequeñas preguntas del público sin dejar de pensar que este tipo de conversaciones, de diálogos, seguirán en otros eventos, en otras ocasiones. Y también en el museo, en las plataformas del museo, van a poder ver próximamente materiales del Salón de Arte Joven Ike, ¿no? Así que estén atentos. Entre las preguntas que han llegado, este es para mi hijo y para Haroldo. ¿Se puede considerar que el arte Ike es un movimiento cultural o es un movimiento identitario? En el caso, hay una pregunta concreta para Yoshio. ¿Qué relación mantuvo el puerto de San Benito con los puertos centroamericanos como Acajutla o el Realejo y el puerto peruano El Callao con el puerto de Acapulco? Sí, a ver si tienes alguna de estas informaciones. Es una pregunta de Pablo Vicenteño. Y la pregunta para Mijo y para Haroldo es de Mar Silva. Ahora bien, también quisiera que los cuatro participantes un poquito hablaran, en el caso de Haroldo y Mijo, cómo fue recibido estas propuestas de exposiciones en Japón, ¿no? Ya que ustedes ambos pudieron llevar, en el caso de Mijo, un país en las memorias, en el caso de Haroldo, uno de los salones de arte joven Ike, a un espacio expositivo en Japón. Y en el caso de Kiyoko y Yoshio, ¿qué facilidades o dificultades han tenido para hacer este rastreo o trazo sobre la memoria histórica local en sus respectivas comunidades a partir de la generación a la que pertenecen ambos, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Si gustas, en el orden de las preguntas, ¿no? Primero para el arte. Ya levantó la mano Yoshio, a ver. Pues para adelantar, ¿verdad? Sí, ya había leído la pregunta. Hay que recordar que el puerto de San Benito siempre ha estado conectado con los puertos igual centroamericanos, pues a partir de estos puertos es que se transportaba mucho de las maderas preciosas de la región, sobre todo de Guatemala, ¿no? Y muchos productos que se tenían que mover de manera de Centroamérica y al exterior. En cuanto a, por ahí va mi respuesta, David, y hasta hoy las relaciones son bastante fluidas. Les puedo decir de que, por ejemplo, muchas mercancías de Guatemala se ven en el puerto que se llama Puerto Madero, antes San Benito, y muchos de los palaperos en esta región son de Centroamérica, son de Honduras, son de Guatemala, son de Salvador en su mayoría, y el comercio interno de este puerto, es decir, de Puerto Madero, es más personas de Centroamérica, ¿no? Con una gran presencia, quiero decir. Por el otro lado, de ahí, de lo que comentabas, yo creo que sí, una de las cuestiones que han hecho como complejo este rastreo histórico ha sido como los documentos, ¿verdad? Hay familias que han perdido documentos históricos, hay familias que dicen, es que yo lo tengo, yo lo tenía, pero ya no hay datos, ya no están estos referentes, ya no están estas fotografías, ya no están estos datos que nos tienen que evidenciar qué es lo que pasó, ¿verdad? Para que uno pueda dar esa palabra y pueda aportar esa historia. Aparte de ello, también es de que hay mucha memoria colectiva, sí, pero esta memoria colectiva, al no tener un dato histórico que me ayude a sustentar la información, puede quedar también en un recuerdo que puede ser, digamos, reinventado múltiples veces, ¿verdad? Entonces, estar en ese, digamos, en ese vaivén histórico y también resignificación, hay que estar buscando las líneas, tanto teoría y realidad, para que le podamos dar significado, ¿no? Cierto es de que en mi caso muy particular, y creo que lo vi con Kiyoko,
que yo creo que era de que hay mucha apertura. Vi que hay apertura en el sentido de que hay buenas fuentes, hay buena información, hay una amplitud de la información al margen del dato histórico, ¿verdad?, de la temporalidad. Y yo creo que muchas personas de la comunidad Nike también han abierto no solo sus archivos, sino también sus casas, sus espacios para decir, mira, aquí está mi historia, cuenta esto, esto es lo que pasa, ¿no? Yo creo que por ese lado he visto mucha más apertura también, ¿no? Eso es en cuanto a mi persona. Gracias, Yoshio. ¿Kiyoko? Sí. Bueno, en Ensenada yo creo que también puedo decir que hay apertura. La tercera y cuarta generación, que digamos son las que estamos en edad adulta y algunos más jóvenes, están abiertos, pero hay pocas relaciones, ese es el problema. Hay poco contacto entre nosotros, ¿no? Entonces, los que conocen la información también, que son los NICE, que todavía quedan, que la mayoría son mujeres, que me faltó decir también que en nuestra comunidad, por ejemplo, las últimas presidentas han sido mujeres de la Asociación Japonesa, pero digamos, entre ellas han estado interesadas cuando uno les pregunta o comenta, sí, sin embargo, curiosamente no se fomentó en la generación, en mi generación y en las que siguen, como mayor participación, ¿no? No es que quiera echarle la culpa a nadie, nada más es como decir que no se fomentó por las razones que sean, ¿no? Pero a la hora que uno comenta sobre datos históricos, datos dentro de las familias, la gente sí se muestra interesada, ¿no? Y hay casos concretos en los que, pues sí, preguntan o si saben de alguna plática, si de alguna conferencia, si se interesan. Y hay unos mucho más jóvenes que ya son como de quinta generación que están, creo yo, más interesados a veces, ¿no? Y creo que en este punto también es muy importante, como aquí en México, lo que ha sucedido con el curso que ha impartido el doctor Shinji Hirai desde Monterrey, ¿no? Que a muchos, creo, nos ha motivado más a conocer sobre las raíces, ¿no? Y pues creo que ese tipo de iniciativas son muy importantes porque precisamente esas historias que se van como mitificando y haciendo sobre la familia, en ese tipo de cursos sirven para pues aclarar un poco más cómo fue el proceso histórico en cada una de las familias y en el contexto Nikkei en general de México, ¿no? Pero siento que más bien es que aquí en Ensenada lo que sucede, y en Baja California puedo decirlo, es que estamos más bien desarticulados, ¿no? Y entonces hay interés, pero el problema es que nos hace falta dedicarnos un poco más a unir todos esos intereses, ¿no? Muchas gracias, Kiyoko. ¿Mijo? La pregunta era, ¿el movimiento cultural o qué? Sí, ¿se puede considerar el arte Nikkei como un movimiento cultural o es un movimiento identitario? Identitario. Oh, okay. Primero, muchas gracias a ustedes. No, toda la presentación fue muy, muy, muy interesante, la verdad. Para mí, sí, cada vez aumenta mucho. Y me gustó mucho, Haroldo, este movimiento cultural, movimiento de este Salón de Arte Nikkei en Perú, porque sí hay mucha diferencia entre, ¿no?, grupos Nikkei en México y Perú. Yo he ido una vez a Perú y pasé a este Jinnai Center y yo me sentí así cuando entro un paso a ese edificio, yo me sentí que estoy en mi casa. Eso es muy distinto de que solo ser japonesa. Todo el mundo me pregunta de dónde vengo, ¿no?, qué hago, qué hace, qué estás haciendo aquí, todo. Es una como espacio muy acogedor, ¿no? Entonces, ahí sí hay una como movimiento
de búsqueda de identidad y también una como movimiento de manifestación de cultura Nikkei fuerte y tiene una razón de que tiene que desarrollar y va a ser grande y una manifestación, ¿no? De hacer un espacio dentro de la historia de Américas. Creo que unas exposiciones que yo he organizado es distinto, porque no hay, como dices, Kyoko, es muy como disperso, ¿no? Por muchas cosas históricas y dentro de historia de Nikkei, y no es, yo pienso que no es unido. Y también es una razón, es muy pocas migrantes existen en México, y una razón muy grande es todavía primera generación está dominando por varios movimientos de cultura Nikkei que no son de las personas profesionales de la cultura. Intenta utilizar cultura por su beneficio, pero realmente no ha aportado a este movimiento cultural. Eso es lo que pienso. Y esa es una razón de que no podemos desarrollar con apoyo, ¿no? Apoyo mutuo para poder hacer ese movimiento y también tener una relación fluida con Nisei Sansei, artistas, ¿no? Y por esa razón, la exposición que he organizado era como mostrar idea grupal, es mismo como de neutral, y las piezas, lo que tenía que escoger es como carácter de arte contemporáneo, como sublimación de ser japonesa o mexicano, y por eso no pude incluir varios artistas que quisiera incluir, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Shinzaburo Takeda, Kishio Murata, Sakai Kazuya, porque ya no vivía, o también Akio Hanafuji, que tenía una tendencia muy fuerte con las relaciones con indígenas, y pues hay una dificultad muy grande sobre ese asunto. Y también creo que no va a haber, como había muchos casos de que los artistas tuvieron que tirar sus obras, que ya no existe donde puede guardar, ¿no? Y los museos no coleccionan, porque ni que japonés o japonés, y hay muy pocas artistas japoneses o nikkes que están en museos. Eso también yo creo que es como otra razón de que no puede haber un movimiento fuerte. Hay varias piezas de Maestro Luis Nishizawa, pero hay muy pocos piezas de otros artistas, ¿no? Y aunque un artista que era muy nombrado en Japón y Nueva York, y finalmente todas las piezas tuvieron que tirar, Kaminaga, Tsukemitsu Kaminaga. Tuvieron que tirar y una alumna de ella, él rescató, ¿no? Entonces, esto es como una tarea de que los japoneses migrantes llegamos de la manera no clase aristócrata, sino de que todos tenemos que trabajar. En el caso de los hijos de artistas japoneses, tampoco, muchas veces no tuvieron hijos, o hijos no pueden dedicar sobre historia de arte o museografía, ¿no? Y esto también es otra tarea de que sí, dentro del sector cultural, que podemos trabajar. La exposición en Japón, donde expuse, también tenía una relación muy fuerte con los migrantes. Uno es CAP, es en Kobe, donde fue un edificio que los migrantes fueron entrenados antes de subir a barco, que ahora es un espacio de arte y también migrantes brasileños. Entonces, ahí ya desde contexto ya tenía una como idea amplia, ¿no? Para exponer ese espacio. Y otro es en mi ciudad,
en Sapporo. Y a mí me sorprendió mucho de que las personas tuvieron tanto interés sobre migrantes japoneses en México, en este caso, donde yo estoy. Y creo que Hokkaido es uno de los lugares que sí es, como tiene un carácter neutral y tiene interés a migrantes. Entonces, esto es un lugar que podría ser un lugar de intercambio muy interesante sobre esta historia. Tal vez en Yokohama, ¿no? O otros lugares, estados que sí podría ser, que donde llegar, mandaron muchos migrantes, sí podría ser. Pero sí, Hokkaido fue uno de los lugares que sí tiene mucho interés. Muchas gracias, mijo. Haroldo. Sí, gracias. El caso peruano, como podemos ver, también tiene particularidades, ¿no? Por ejemplo, en la historia de la inmigración japonesa en el Perú, hay que recordar que a partir de 1950, los hijos de japoneses accedieron a las universidades, ¿no? Entonces, ese acceso a la universidad también les permitió el acceso no solamente a profesiones que eran mayor valoradas, sino también otras profesiones como el arte, ¿no? Que siempre ha sido menos valorado en todo caso. Pero lo interesante es que a partir de 1960 por generación espontánea empezaron a aparecer muchos artistas Nikkei importantes en el Perú, ¿no? Una de ellas es la pintora Timsa Tsuchiya, que es reconocida como la mejor pintora o la más importante pintora del Perú. Pero su origen de Tilsa era un origen mestizo también, ¿no? Era china, japonesa, ¿no? Entonces, y también han venido, a partir de la década de 60, 50, empezaron a aparecer muchos profesionales en el ámbito de la cultura, ya sea en la literatura, en la narración, en la poesía, en el cine, y en varios ámbitos. Desde ese momento, desde las políticas institucionales, siempre se ha buscado enaltecer el rasgo Nikkei, ¿no? Entonces, una de esas políticas es poner en relieve aquello que lo Nikkei está exponiendo, ¿no? Entonces, se ha querido fomentar esta idea de cultura Nikkei a partir del aporte de la Nikkeidad o a partir del aporte de los japoneses dentro del mundo de la peruanidad, ¿no? Por ejemplo, dentro de la comunidad peruano-japonesa, ya tenemos como 50, 60 ediciones o 50 y pico de ediciones de la Semana Cultural del Japón, que se realiza en noviembre, ¿no? Entonces ahí se dieron cuenta que lo que estaban poniendo era aquellas prácticas culturales del Japón. Frente a esto, hace 8 años o 9, crearon el Festival Cultural Nikkei, ¿no? Que se realiza en abril. ¿Por qué se realiza en abril? Porque conmemora la llegada de Sakura Maru, ¿no? Y lo auspicia el Centro Cultural Peruano Japonés y APJ. Ahí se exponen algunas experiencias de la cultura Nikkei, ¿no? Ya sea tanto en la música, en la literatura. Ahí lo que se expone más es el aporte Nikkei de estos nuevos profesionales dentro del mundo del arte. Ahora, en términos del Salón de Arte Joven Nikkei, no podemos decir a ciencia cierta si es un movimiento cultural o un movimiento étnico. Lo que sí sabemos es que tenemos todavía mucho futuro por trabajar. Estamos redescubriendo la mirada Nikkei, no a partir de esta historicidad oficial, sino a partir de estas historias personales que nos empiezan a revelar las dificultades y las bondades de la comunidad peruana. Muchas gracias, Haroldo. Continúa. Sí, perdón, discúlpame. Y con relación a la experiencia de Tokio, fue una experiencia en realidad que fue muy gratificante para los jóvenes Nikkei. Creo que ellos tuvieron, digamos que los jóvenes que lograron exponer en Tokio cumplieron más o menos el sueño de sus abuelas, ¿no? Esta idea de que ellos conozcan el Japón en algún momento. Creo que de esa experiencia social fue muy importante. Medir el impacto cultural de la exposición ha sido difícil porque yo después de la inauguración tuve que volver al Perú, ¿no? No pude interactuar mucho con las visitas, pero nada, desde ese ámbito creo que fue una gran experiencia para los jóvenes llegar al Japón, ¿no? Con su obra y conectarse con ese mundo que de sus abuelos, en todo caso.
Muchas gracias, Haroldo. No queda sino agradecerles a los cuatro por su participación en esta mesa y también al público que ha estado hasta ahorita conectado y siguiendo el evento. También les invitamos, Marco Antonio Pérez Jiménez y yo, organizadores del seminario, a la mesa de clausura, la cual se llevará a cabo a las 5 de la tarde con el título Lima Afroperuana y procesos de narración histórica a través del cómic o novela gráfica, la cual se transmitirá a través del canal de YouTube, tanto del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, como las páginas oficiales de Facebook del Museo y del PUIC UNAM. Muchas gracias a todos.